Oramos. Our Heavenly Father, we thank Thee just now in the name of Jesus, Thy beloved Son, for all that He has did for us. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias a Ti ahora mismo en el nombre de Jesús, Tu amado Hijo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. And for giving us of our sins and inviting us into this wonderful, marvelous fellowship of His suffering. Y perdonándonos de nuestros pecados e invitándonos a este estupendo y maravilloso compañerismo de su sufrimiento. And the fellowship of His glory that followed the resurrection to know this of a certainty that Jesus raised from the dead and is alive among us today. Y este compañerismo de su gloria que siguió a la resurrección para saber esto con certeza que Jesús resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hoy. How we love Him for what He's done. Cómo lo amamos por lo que Él ha hecho. Verlo cómo Él sana a los enfermos. Made that little blind girl reading Braille the other night, her eyes to come open.
Hizo que a esa muchachita ciega, leyendo Braille, la otra noche, que sus ojos se abrieran y caminara a través del edificio, probándole a la gente que él ha resucitado de los muertos. And now we pray thee, O great risen God, the God of all gods, the supreme authority over everything there is in heavens and earth, ruler and maker. Y ahora te rogamos a ti, oh gran Dios resucitado, el Dios de todos los dioses, la autoridad suprema sobre toda cosa que hay en los cielos y la tierra, gobernante y hacedor. We pray that your great august being will bless us today. Rogamos que tu gran augusto ser nos bendiga hoy. And thy great majesty ride into every heart this morning, Father, and take control of all we ask for the glory of God. In Jesus' name we pray. Amen. Y tu gran majestad cabalgue entrando a cada corazón esta mañana, Padre, y tome control de todo. Pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús rogamos. Amén. Queridos hijos e hijas manifestados, alabado sea el nombre del Señor por su alimento almacenado. La novia está disfrutando de un festín diario con ese maná escondido. Mensaje tras mensaje, él continúa diciéndonos, las cintas, las cintas, las cintas. Ellas son mi alimento espiritual necesario para sustentarlos, pues ustedes son mi novia predestinada. ¿Necesitamos más aparte de lo que hay en las cintas? ¿Hay algo más que necesitemos escuchar? Su mensajero hasta le pidió al Padre que le revelara al pastor con qué alimentar a su iglesia en su ausencia. Bendice a nuestro querido pastor tan amado, el apacentador. Rogamos que lo unjas con el Espíritu Santo de tu palabra y revélales a ellos y alimenta a la manada. Y una vez, no hace mucho, cuando mostraste la visión de este pequeño tabernáculo acerca de almacenar el alimento, de que llegaría el tiempo cuando habría necesidad de todo esto. Las cintas son el alimento almacenado que necesitaría el pastor para alimentar el rebaño. Él debía alimentarlos al decir, presionen play. ¿Lo captan? Si fallan, regresen de nuevo a esta cinta. No sé cuánto tiempo más estaré con ustedes. Recuerden, esta es la verdad del así, dice el Señor. Es la verdad, es la Escritura. Estoy muy agradecido por tener esa revelación y por ser parte del ministerio más grande del mundo, su ministerio de las cintas. Soy consciente de que le estoy hablando a miles en la cinta. Ustedes saben, tenemos un ministerio de cintas alrededor del mundo. Él nos dijo que Dios, antes de que el mundo comenzara, tenía un propósito triple en su gran misterio secreto. Primero, expresarse a sí mismo plenamente en Cristo. Segundo, tener preeminencia para expresarse a través de su iglesia, que somos nosotros, su novia. Y tercero, restaurar el reino a su posición de vida, que cayó por el pecado del primer Adán. Ahora, esa promesa se está cumpliendo.
Cristo ha venido en su novia, haciendo las mismas obras que hizo en el principio, y preparándose y cumpliendo su palabra. La cabeza y el cuerpo están llegando a ser uno, en obras y en señal y en la vida, como Él prometió que haría en los últimos días. Somos su novia, el cuerpo de Jesucristo, y solo podemos escuchar su palabra vindicada, puesto que somos palabra añadida sobre palabra, añadida sobre palabra, lo cual producirá la estatura completa de la novia del Señor Jesucristo. Estamos escuchando a Dios manifestado en carne y hablando a su novia. Ahora estamos embarazados con su espíritu. Cristo está viviendo por medio de nosotros y en nosotros. Nos hemos convertido en prisioneros de nada más que de su palabra. No podemos cometer adulterio. Ya estamos embarazados con su palabra. La novia se ha preparado para escuchar la palabra que se ha provisto para nuestro día. Ha llegado el momento. El rapto está a la mano y nos estamos convirtiendo en su victoria. Mientras nos reunimos el domingo a la 1:00 p.m, hora de Jeffersonville, y escuchamos su camino provisto para nuestro día, arreglemos nuestras lámparas y preparémonos al escuchar el rapto. Sermón predicado el 12 de abril de 1965. El hermano Joseph Brannan. Amada novia de la voz, yo creo que puedo hablar por todos nosotros al decir que acabamos de tener el mejor fin de semana de acción de gracias de nuestras vidas. ¡Gloria! Nosotros escuchamos palabra sobre palabra, revelación sobre revelación. Nuestra sed fue saciada con lo único que puede saciar, su palabra, el mensaje de la hora, Cristo mismo hablándole a su novia. Ahora nosotros vemos aquella misma palabra prometida de Lucas, de Malaquías y de todas esas otras promesas de este día, hechas carne y morando entre nosotros, de que hemos escuchado con nuestros oídos, más ahora le vemos a Él con nuestros ojos interpretando su propia palabra. No necesitamos ninguna interpretación de hombre. Oh, iglesia del Dios viviente, aquí en los teléfonos, despierten rápido, antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga. Podríamos imaginarnos que estuviéramos viendo con nuestros propios ojos a la palabra viva de Dios manifestarse, mirando la palabra viviente siendo interpretada en forma natural. Dios entre nosotros. Con razón, todos los antiguos sabios esperaron este día. Pero ahora, nosotros estamos viviendo en esos días prometidos, viéndola y escuchándola a ella ser manifestada con nuestros propios ojos y oídos. Nosotros hemos escuchado de ti que tú puedes crear ardillas. Nosotros hemos escuchado de ti que tú puedes crear un carnero. Pero ahora nosotros te vemos con nuestros propios ojos, la manifestación, la visión hecha visible. Entonces, ¿qué es Él? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. No importa lo que digan los críticos,
Nosotros estamos en su voluntad perfecta. Al reunirnos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, o donde quiera que estemos reunidos escuchando su voz. Si yo no creo en ir a la iglesia, ¿por qué tengo iglesia? Las teníamos conectadas por todo el país la otra noche. Cada 200 millas cuadradas tenía una de mis iglesias. Sus iglesias están conectadas alrededor del mundo para escuchar a la voz de Dios hablar y llamar a su novia. No hay levadura entre nosotros, lo cual trae la plenitud completa de la Deidad corporalmente entre nosotros. El Hijo del Hombre está siendo manifestado, revelado, restaurando a la Iglesia juntamente con toda la Deidad de Dios entre nosotros. Él nos está mostrando las mismas señales visibles y la manifestación de Él mismo como Él lo hizo al principio cuando Él fue manifestado sobre la tierra en la forma del profeta Dios. Prometido por Malaquías 4, prometido por las demás escrituras. ¿Dónde adora uno? En la casa de Dios, sentado en tiempo presente. Yo estoy tan agradecido con el Señor por todo lo que Él está haciendo por su novia en estos últimos días. Él ha estado animándolos y asegurándonos que somos sus escogidos que estaban en Él antes de la fundación del mundo. ¡Qué tiempo tan maravilloso es para su novia! El Señor ha puesto en mi corazón continuar con estos últimos mensajes que han sido almacenados para su novia. Yo me siento tan bendecido al pensar que el Padre proveyó una manera de que todos nosotros pudiéramos estar reunidos alrededor del mundo para escuchar estos mensajes. Esto verdaderamente es la unión invisible de la novia de Cristo. Ya que no hemos podido llevar a cabo servicios reuniéndonos localmente, debido al COVID y a la construcción del nuevo santuario, hay dos cosas que todos nosotros extrañamos y anhelamos hacer. Son las dos cosas que el Señor le ha mandado a su novia hacer hasta su regreso: la comunión y el lavamiento de pies. Mientras oraba y buscaba del Señor, Él puso en mi corazón que tuviéramos la comunión y el lavamiento de pies con nuestras familias. Y me sentí tan bendecido y emocionado cuando Él puso eso en mi corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo tendremos en la fecha exacta del último servicio de comunión que el hermano Branham tuvo, cuando él estuvo aquí con nosotros, el 12 de diciembre de 1965. Nosotros también seremos bendecidos de tenerle a él dirigiendo una vez más el servicio de comunión y lavamiento de pies para nosotros. En los próximos días, les enviaré una carta y será publicada en el sitio web del Tabernáculo Branham con todos los detalles. Les puedo prometer que será un tiempo que la novia no olvidará. Tengo gran expectativa sobre sus grandes bendiciones que Él nos va a dar. A partir de este sábado estaremos escuchando a nuestra voz traernos el mensaje El Rapto, sermón predicado el 12 de abril de 1965. A las 9 de la mañana, hora de Jeffersonville. Habrán pasado 56 años desde el día en que Dios habló a través de su mensajero y colocó su voz en cinta magnética para que la novia pudiera deleitarse en ella y madurar ella misma, preparándose ella misma para el rapto, que viene pronto.
Nosotros continuaremos con el calendario, reuniéndonos el domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, para oír cosas que han de ser. Sermón predicado el 12 de mayo de 1965. Luego, el lunes, escucharemos Eventos modernos son aclarados por profecía. Sermón predicado el 12 de junio de 1965. Y el martes, Liderazgo. Sermón predicado el 12 de julio de 1965. Pueden escucharlos en cualquier momento que les sea más conveniente a ustedes y sus familias. Al igual que la semana pasada, los transmitiremos en La Voz Radio, en inglés, a las 9 de la mañana y nuevamente a las 7 de la noche, hora de Jeffersonville. Aquí está adjunto un calendario con los días, las horas y los mensajes que estaremos escuchando. En los próximos días, les enviaré una carta y se publicará el horario de nuestros siguientes servicios de comunión. Anhelando estar con ustedes, su novia invisible, en su trono. Que el Señor les bendiga. El hermano Joseph Branham. Amada palabra sobre palabra. Muchas iglesias están confundidas, perplejas, sorprendidas, aturdidas, desorientadas y hasta desconcertadas por lo que está ocurriendo cada domingo con esta gente de las cintas alrededor del mundo. Es la unión invisible de la novia de Cristo, sentada en la presencia del Hijo, madurando, preparándonos. Nuestro novio celestial ha estado contándonos todo acerca de nuestro futuro hogar con Él. Hace unas semanas Él nos dijo, «Este mundo no es tu hogar, es el Edén de Satanás y yo lo destruiré con fuego». Tú eres mi amada, a quien he escogido antes de la fundación del mundo para ser mi novia. Ahora, este domingo, te contaré cada detalle sobre mi rapto que ocurrirá pronto. Estamos bajo gran expectativa. Podemos sentirlo en el aire. Todo está sucediendo rápidamente. Exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día. Está sucediendo. Día tras día. Pues se está acumulando tan rápido allá en esos desiertos y cosas están aconteciendo que yo ni pudiera llevar el registro. Estábamos cerca de la venida de Jesús para que se una con su iglesia en donde la palabra llega a ser la palabra. Todo se está llevando a cabo para nosotros. Su dama elegida, la novia de este día. Somos los únicos que vemos estos sucesos aconteciendo. Él nos ha predestinado a esta edad y nadie más puede tomar nuestro lugar. Ahora somos hijos e hijas manifestados para poder tener compañerismo con Él. Eso es lo que Él quiere. Nosotros somos palabra sobre palabra, germen sobre germen, vida sobre vida y la estatura plena de la novia del Señor Jesucristo. Si tienen una necesidad, hablen eso.
Ustedes son palabra sobre palabra. No se fijen en la tristeza del mundo que nos rodea. Enfermedad, dolencias, asesinato, desesperación, la locura de las personas que no saben si son hombre o mujer. Nosotros somos la novia predestinada, justificada y manifestada del Señor Jesucristo. No hay nada que temer. Sean felices y regocíjense. El tiempo está a la mano. Nos estamos preparando para salir de esta casa de plagas. ¡Gloria! Vengan a prepararse con nosotros para el rapto, el domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Nunca serán los mismos. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje. Salmos 27, 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Let us bow our heads just a moment. Y ahora inclinemos nuestros rostros un momento. Our precious Heavenly Father, we are gathering around by faith the throne of God, and we are asking for divine mercy for these requests. Nuestro precioso Padre Celestial, nos estamos reuniendo alrededor por fe del trono de Dios y estamos pidiendo misericordia divina para estas peticiones. Brother Little, a car accident near death. El hermano Little, en un accidente de carro cerca de la muerte. God help him. Dios, ayúdale. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. Que el Espíritu Santo esté al lado de su cama y nos lo traiga de regreso a nosotros, Señor. And little Edith Wright down there. I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Y la pequeña Edith Wright allá, yo ruego, Dios,
Que el Espíritu Santo esté al lado de su cama esta noche y le restaure su salud a ella de nuevo. Granted, Father. Concédelo, Padre. Thou hast promised these things, and we believe them. Tú has prometido estas cosas y las creemos. As we were thinking this morning that distance means nothing to you. Y así como estábamos pensando esta mañana que la distancia no significa nada para ti. You are just as great one part of the world as you are the other because you're omnipresent, omnipotent, and infinite. Tú eres tan grande en una parte del mundo como tú lo eres en la otra, porque tú eres omnipresente, omnipotente e infinito. And we pray, Father, that you will grant these requests through Jesus Christ's name. Amen. Y rogamos, Padre, que tú concederás estas peticiones por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran Redentor, del vencedor. Alabanzas dada a Jesucristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran Redentor, del vencedor. Perdonas a cristianos de la cruz sin caminar, de tu fuente y siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, ya no es nuestro el triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey. Amén. Estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran vencedor. Adelante al precio, por delante, pronto su belleza admiraremos, esas puertas de perlas se abrirán. Caminaremos esas calles de oro. ¿Quién va a estar ahí? Estamos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Todos estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia, iremos del gran vencedor. La última estrofa. Adelante, precio por delante, pronto su belleza miraremos, esas puertas de perlas se abrirán, caminaremos esas calles de oro. Cuando todos estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, una voz la historia, diremos del gran vencedor. Vamos a aplaudirle en esta noche.
oír un gloria? You're ready. Están listos. Oh, we are en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia, diremos del gran vencedor. Amén. Amén. Are you going to shout the victory? ¿Van a gritar la victoria? ¿Van a clamar esa victoria? Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. I've got the joy, 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 soy en mi corazón. Where? Down in mi corazón. ¿Dónde? Down en mi corazón. Tengo el gozo, 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 gozo en mi corazón. Down mi corazón y allí permanecerá. And I'm so happy. Estoy tan contento, so pero tan contento. Y tengo el amor de Jesús en mi corazón. Estoy contento. Tan contento, yo tengo el amor de Jesús en mi corazón. I got the stimulation by revelation. Estímulo por revelación en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo el estímulo por revelación en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón, allí para quedarse. Estoy tan contento. Que tengo la revelación en mi corazón. Estoy tan contento, que tengo la revelación en mi corazón. Amén. ¿Quién está contento por esa revelación? Oh, misericordia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle un gran aplauso para Él. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Praise the Lord. I've got the joy, 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 joy en mi corazón. Where? ¿Dónde? Mi corazón. ¿Dónde? Mi corazón. Yo tengo el gozo, 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 gozo en mi corazón. En mi corazón permanecerá. Estoy tan contento, tengo el amor de Jesús en mi corazón. Estoy contento, tan contento, yo tengo el amor de Jesús en mi corazón. Amén. Praise the Lord. Gloria al Señor. Praise the Lord. Gloria al Señor. You may be seated. Pueden tomar asiento. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Is everybody happy to be here? ¿Están todos contentos de estar aquí esta noche? Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. I'd like to welcome everybody here. Quiero darle la bienvenida here. A todos aquí. All the la bienvenida a todos los que están por la conexión. Whole world. Por el todo el mundo. Les damos la bienvenida en esta noche en el nombre de Jesús. Isn't that wonderful? ¿Verdad que es maravilloso? They're standing for you. Están, ellos aquí se están poniendo de pie por ustedes allá. Todos ustedes por la conexión. Gloria al nombre del Señor. There's not another word, no hay otra palabra, ningún otro ministerio en el mundo que pueda unir al pueblo, que los pueda reunir, excepto este mensaje y este mensajero, el cual no es otro más que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas visitas tenemos aquí esta noche? Hay bastantes. Bastantes visitas. Pues les damos la bienvenida a todos ustedes en el nombre del Señor. Es bueno tenerlos aquí. Vamos, no sé si saben esto, pero vamos a pasar la noche aquí. Wow.
Dicen que viene una tormenta de hielo, así que entonces pues no los voy a mandar a que se vayan con esa tormenta de hielo. El diablo trató de detenernos la semana pasada, pero iba a mandar otra tormenta esta vez y dije, no importa, así con tormenta y todo vamos a venir. Como sea, vendremos. Gloria al Señor. Llevo esperando un par de semanas ahora para decirles algo. Quiero hacer un anuncio. Es un anuncio muy importante. Y estoy muy emocionado al decirles. Pero es solo para ciertas personas, no es para todos. Así que solo es para la dama elegida. Amén. Allí están. Gloria al nombre del Señor. Solo aquellos que fueron conocidos previamente por Dios antes de la fundación del mundo, que estaban en sus genes espirituales, antes de que existiera un mundo, que eran parte de su gran familia, todos parte de la gran familia. ¿No están ustedes contentos de ser parte de la gran familia de Dios? Nosotros somos la propia personalidad de Dios. Él nos dio nuestras características humanas. Yo tengo características de mi padre, de ambos, de los dos, pero yo la quiero es de Él. Esas son las características que están en nosotros. Así que nosotros venimos de sus propios genes. Y Él nos puso un anillo de bodas antes, desde la fundación del mundo. Yo estoy casado con Él. Ustedes están casados con Él. Son hijos e hijas de Dios. Y solo estoy hablándole a aquellos que están esperando su venida. Están esperando por el rapto. Esperando por la venida, por el descender del Señor. ¿Le estoy hablando a alguien así allá afuera? ¿Serán todos ustedes Jesús? ¿Serán ustedes todos Jesús? Amén. Eso somos nosotros. Amén. Amén. Los hermanos se han puesto de pie. Amén. Yo sé que ustedes, los desconocidos, nos ponemos de pie bastante. Yo digo eso bastante, pero es que estamos contentos. Estamos muy contentos. ¿Por qué no vamos a estar contentos? Es porque somos esa dama elegida. Somos aquel que está esperando a aquello. Pues les tengo una noticia bastante maravillosa esta noche. Él ha bajado. Él está en camino. Él está en camino. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. ¿Verdad que es maravilloso? ¿Noticias maravillosas? ¿Qué anuncio, verdad? Gloria al nombre del Señor. Hay tres cosas que suceden. Una voz, un mando y una trompeta. Y tiene que suceder para cuando Jesús aparezca. Ahora, la voz de mando. Jesús hace las tres cuando Jesús esté descendiendo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Praise the name of the Lord. A shout. La voz de aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje que está saliendo primeramente. El pan de vida trayendo a la novia. Es un mensaje para hacer que la gente se reúna, un pueblo. Es Malaquías. Es el tiempo de Malaquías 4:5. Amén. Esa es la hora. Es esa hora. Gloria al nombre del Señor. Y esa novia va a ser palabra sobre palabra sobre palabra. ¿Me pueden tomar asiento? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué año, verdad, que fue el 2017 para la novia de Jesucristo? ¿Qué cosas las que el Señor hizo por nosotros, para nosotros, en este último año? No ha habido un tiempo mayor, no ha habido un mejor año que el año, un año más importante que el año pasado. Y nosotros lo vivimos. Somos parte de Él. Fuimos parte.
Fue el año más importante de todos los tiempos. Si nosotros creemos lo que dijo ese profeta, él dijo, este es el tiempo más grande o más importante en el cual viviría, es ahora, en este mismo minuto. Así que cada minuto que nosotros vivamos es el tiempo mayor sobre la tierra porque está más y más cerca de su venida. Así que somos el pueblo más importante porque somos la novia viviendo en el tiempo más importante que ha habido. Y eso fue en el 2017. Ahora esperen hasta el 2018. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Praise the Lord. Gloria al Señor. Praise the Lord. We might not only hear the rapture. De pronto no escuchemos el rapto esta noche, sino que tal vez nos vamos en el rapto esta noche. If we stay all night, because si nos quedamos toda la noche, porque él dice que él viene entre las 6 y las 9. So we just might as well stay all night. Así que quedémonos toda la noche. ¿Verdad que sería algo grandioso? Oh, gloria al nombre del Señor. El Antiguo Testamento, en los días de Josué, es cuando ellos iban para la tierra prometida. En ese tiempo, lo emocionados que deben haber estado ese pueblo. El hermano Branham habla, y vamos a hablar un poquito acerca de esos tipos. Él dice que esas personas, dice que se estaban preparando para entrar a esa tierra prometida, y lo emocionados que deben haber estado. Imagínense, ellos habían estado vagando en el desierto, dando vueltas en el desierto por 40 años. Años, dando y dando vueltas, vueltas y vueltas, dando vueltas. Ellos habían oído esta tierra prometida, cómo iba a ser, de leche y miel, todas estas cosas, y no esperaban, no podían esperar para entrar, pero primero tenían que hacer algo, ellos tenían que probarse ellos mismos, y de esa generación. Pero cuando llegó el momento, hubo un obstáculo del que nos dice ese profeta que les impidió, dice esa gran barrera que les impidió, dice que antes de que ellos entraran a destruir esa ciudad, que entrar más allá, fuera más allá, dice que fue el obstáculo más grande en su camino. Dice, tuvo que hacer algo primero. Ellos tenían que buscar una iglesia de las cintas. De cintas. Dios, eso es lo que Dios estaba buscando. Amén. Él dice que él envió sus espías allá adentro para buscar y averiguar a ver si había una iglesia de cintas allá adentro. Y él tenía que buscar a ver si había una, y si la había, los iba a salvar. Así que ellos averiguaron que sí había una iglesia de cintas allí. Y todos los que entraron adentro en esa iglesia y creían esa palabra, él los salvó. Y todo lo demás, él lo destruyó. Bueno, ahora en este tiempo, él ha vuelto otra vez buscando una iglesia de las cintas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hizo un gesto como que aquí estamos. Y la congregación aplaude. Y nosotros estamos emocionados. Nosotros vamos a una tierra prometida. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En el nombre del Señor. El Padre nos ha confirmado en este 2017, año 2017, exactamente quién somos. Se ha vuelto más y más una realidad para nosotros. Y hablamos de cómo viene de nuestra mente y baja al fondo dentro en nuestro corazón. ¿Y lo sienten ustedes así, de esa manera? Yo estoy tan contento por eso. Estábamos hablando en la oficina hace unos momentos, que es una paradoja, una tan tremenda, que yo siento que estoy tan alto, pero el diablo me quiere dar golpes y rebajarme. ¿Están ustedes así? Yo no pienso que las batallas que he estado pasando, y me recuerda lo que dijo el hermano Branham. Él dijo que cuando las tinieblas vienen empujando contra la luz, ahí es cuando es el tiempo más oscuro. Y un poquito antes de que salga el sol, un poquito antes de la venida del Señor, es cuando esa luz, cuando esa tiniebla viene empujando contra la luz. Y yo pienso que ese es el momento, el tiempo en el que estamos viviendo. Pero la novia, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Hemos sido vivificados. Oh, esa palabra me encanta. Y hemos sido vivificados, ¿por qué? Por el estímulo, por la revelación de la manifestación del Hijo del Hombre nuevamente. Amen. En nuestro día. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.
Gloria al Señor. That is the revelation. Esa es la revelación. That is Hebrews 13, 8. Ese es Hebreos 13, 8. That is what we must recognize. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que es la novia de Jesucristo. Esa es la verdadera evidencia del Espíritu Santo. Eso es lo que Él dijo. Es reconocerlo en nuestro día. Dice, está bien, usted tiene que reconocer lo que hizo Jesús allá. Pero Él dice que ustedes quieren que me crean a mí. Yo quisiera haber puesto esa cita allí, pero eso fue lo que dijo el hermano Branham. Dice, Dios hecho carne entre nosotros. Pero luego Él reveló alguna cosa más. Dios hecho carne en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos su novia. Gloria al nombre del Señor. How did we do that? ¿Y cómo logramos eso? You do that? He says, by putting dice, usted no hace leaven eso in it. No agregándole levadura. No le ponga levadura. Dice, diga usted exactamente lo que yo dije. ¿Y qué hace eso? Dice que eso trae la plenitud de la deidad corporal entre la novia de Jesucristo. Amén. La plenitud de la deidad corporal. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Eso es lo que hace el 2017, donde estamos ahora, aún más importante. Es porque eso sucedió, pero ahora la revelación está siendo dada más. Porque si hubiera pasado, el rapto ya hubiera sucedido. Pero es ahora. Tenía que ser hablado y ahora está siendo revelado. Ahora. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos la revelación que Dios solamente tiene un lugar provisto para la adoración. Amén. Eso es lo que nos dijo. Él le dijo a la novia lo que tenemos que hacer. Nos lo ha dicho una y otra vez lo que tenemos que hacer. En el último servicio que estuvimos juntos, dice, pero recuerden, cuando salgan de aquí, comiencen a salir de la cáscara ahora, porque estamos entrando al grano. Gloria al nombre del Señor. Él estaba hablando allá en 1965, diciendo, ahora están saliendo de allí ahora, están saliendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permanecer en la presencia del Hijo. O del sol. Gloria al Señor. No le agreguen a lo que he dicho. No le quiten a lo que he dicho. Porque yo hablo la verdad hasta donde yo la sé. Así como el Padre me la ha dado, ¿ven? No le añadan. Solo digan lo que yo he dicho. Amén. Solo hay una manera de hacer eso, amigos. Solo hay una manera. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Gloria a Dios. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Praise the Lord. You may be. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. That is by only listening to. Eso solamente es escuchando este mensaje. Porque Él nos dijo acerca de los ungidos en el tiempo del fin. Yo sé que eso es controversial y no quiere decir que yo estoy contra los ministerios o los ministros, pero ustedes tienen que oír esa voz por ustedes mismos, por su cuenta, porque ese ungimiento igual. Dice que es un ungimiento genuino. Uf. Y yo no voy a correr riesgo con mi destino eterno, con mi eternidad. Yo tengo que oírlo. Gracias a Dios que Él almacenó esas cintas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Él dijo que la palabra viene a quién. Viene, sí, viene al profeta. Dice, él es el reflector de la palabra de Dios, o el que refleja la palabra de Dios. Él no puede decir sus pensamientos. Él solo puede hablar lo que Dios revela. Oh, nosotros estamos escuchando a lo que Dios ha revelado, no a los pensamientos de un hombre, a los pensamientos de Dios mismo, hablándole a la novia Jesucristo. Amén. Este es el fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Estamos en el fin. Ya todo ha concluido. Está consumado. Mano Brand dice que la gente viene y dice, ay, pero no decimos eso. No decimos eso porque le da miedo a las personas. No a la novia. No si usted está preparado.
Usted dirá, ven, Señor Jesús, ya estamos saciados, hastiados con esto. Así que gloria al Señor. Así que el trigo ha venido al trigo. El trigo ha venido nuevamente. El trigo ha llegado otra vez a su grano. Y ya la cáscara se ha desprendido del trigo. Y cuando el trigo tiene que permanecer en la presencia del Hijo para ser madurado. Así que una vez más, ese profeta nos dice lo que tenemos que hacer para madurar, estar en la presencia del sol. Y ese sol es este mensaje. Y eso es lo que está madurando a la novia de Jesucristo. Tiene que ser constantemente adentro, escuchando constantemente esa palabra. Ese debería ser nuestro único deseo. Ninguna otra cosa debemos querer, sino estar sentados en la presencia del sol, en su palabra, tratando de acercarnos más al Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón en esta noche. ¿Y ustedes? Eso es lo que va a producir la novia de Jesucristo. ¿Qué es la presencia del sol? Es la palabra manifestada para nuestro día. Y eso regresa a esa revelación. Eso es esa revelación. Una vez que usted ve esa revelación y usted la tiene, entonces cuando usted esté sentado en la presencia del sol, usted madura. Cuando el león ruge, todo se calla. Por eso es que dice que esa palabra vino al profeta. ¿Estamos escuchando diferentes voces o a un ministerio diferente que nos va a sacar? Dice que Dios lidia con uno. ¡Con uno! Dice, Dios no puede cambiar. No puede cambiar. Solo hay un líder. Y es este Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo era el profeta de este día. ¡Amén! ¡Amén! Gloria al nombre del Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Qué revelación! Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Ahora el profeta nos dijo que él dijo que en el Antiguo Testamento él dijo que era un tipo, como sucedió con Josué al entrar a la tierra prometida. Él dijo que eso era un tipo, una sombra. Y el hermano Branham nos enseñó en tipos y sombras. Eso lo hizo el profeta de Dios dijo, eso es lo que yo uso. Él regresa, él dice lo que usted tiene que usar. Algunos dicen que no se debe ir al Antiguo Testamento, pero es una sombra previa de lo que va a suceder. ¿Fue eso lo que dijo? Él dijo que eso es lo que va a suceder. Por eso lo miramos. Entonces, si regresamos allá y vemos que es el positivo que viene a ser el negativo, pero nos dice lo que sucede allá, y aún con nosotros mismos, deberíamos vernos nosotros mismos en la Escritura. ¿Quién somos? Usted debe saber quién es por la Escritura, porque usted haría lo mismo ahora que lo haría allá atrás, en el pasado. Si usted se para y dice, hey, Moisés, tú no eres el único. O lo que sea. Y si usted tiene que reconocer quién es usted en esa palabra, dice, así tiene que ser. Tiene que suceder así. Así que quiero regresar y hablar un poquito sobre Salomón, escogido para construir el templo. Dios había escogido a Salomón para edificar ese templo. Él le dijo a David, Salomón va a edificar ese templo. Y él dice que le dijo, necesito tener un lugar de reposo que debe ser para esa arca del pacto, para que entrara esa arca del pacto. Y David nunca lo hizo. David quería edificarlo, un lugar de descanso para la arca del pacto. Y él le dio al rey Salomón todo lo que necesitó David. Nosotros todos sabemos la historia, la conocemos. Dice que le dio todo lo que él necesitó. Y eso es lo maravilloso. Que él le dijo cuando él lo llamó y le dijo, ahora, ven aquí Salomón. Aquí está el oro. Le dijo, aquí está la plata. Ahora, aquí están las piedras y aquí está la madera. Aquí está todo lo que necesitas. Aquí está todo lo que vas a necesitar. Edifica este templo. Y él dice que no dejó nada sin hacer. Y luego dice que él le dio lo que un patrón. ¿Ustedes saben lo que es un patrón? Son los planos. Dice, ahora aquí están los planos, Salomón. Edifica ese templo conforme a este plano. Aquí está el porche, la recámara alta, el lugar santísimo, los atrios. Aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está lo otro. Aquí está todo, Salomón. Aquí está. Edifica el templo conforme a estos planos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Amen. Amén. Amen. Amen. Okay, be seated.
tomen asiento. So what Solomon do next? Entonces, ¿qué hace Salomón enseguida? Él congregó a todos, los congregó a todos, los reunió. Amen. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Now this word is the only thing that can do that. Ahora esta palabra es lo único que puede hacer eso. Es lo único que puede congregar a todos juntos para que entren. Esas personas estaban bastante emocionadas porque ellos venían trabajando en este templo por bastante tiempo, edificando. Pero tenían un plano al cual seguir. Todo tenían lo que necesitaban, lo tenían ahí para seguir. Así que el día finalmente llegó. Así que él llamó a todos a que se reunieran porque era hora. Era el momento para que esa arca del pacto entrara en su lugar de reposo, el lugar que había sido edificado. Entonces dice aquí en Primera de Reyes, del versículo 8, dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaban congregadas con él, estaban con él desde ante el arca, sacrificando ovejas y animales que no se podían contar por causa de la multitud. ¡Qué festival el que tenían allí! La gente estaba emocionada. Habían tantas ovejas, bueyes siendo sacrificados, porque aquí venía el arca del pacto que iba a entrar a su lugar de reposo, entrando al lugar santísimo, el templo que había sido edificado, y la gente estaba tan emocionada y estaban bajo tanta anticipación. ¿Se imaginan ustedes haber estado ahí presenciando eso? Esperando que esa arca del pacto, dice, la gente ni siquiera nunca antes habían visto el arca del pacto, nunca la habían visto, nunca habían entrado allí, porque iba a pasar allí delante de ellos, y toda la iban a ver con sus propios ojos, esta arca del pacto, de la cual ellos habían oído todos estos cientos y cientos de años. Así que los reunió a todos, y estaban haciendo sacrificios, estaban en tremendo jubileo. Y los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, y a los oráculos de la casa, al lugar santísimo, aún bajo las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas sus alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y lo que estaba. And the staves were seen out into the holy place before the oracles, and they were not seen without, y no fueron vistos por fuera. Are unto this day. Eso está en Reyes, en Primera Reyes. Entonces la gente aquí estaba observando, y aquí venía el arca del pacto, y ellos pudieron presenciarlo, y por ahí va pasó, y ellos traen, los sacerdotes la traen al lugar santísimo. Ellos la trajeron a su lugar de reposo final donde iba a permanecer. Ellos entraron y la pusieron ahí. Y cuando la pusieron allí y le sacaron los palos para cargarla, con la cual ellos la cargaban, dice que la cargaron y la pusieron en su lugar de reposo. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, y sacaron los palos de cargarla, dice que in the holy place before the oracles, and they were not seen without, and they were unto this day. Dice, no había nada en el arca excepto las dos tabletas de piedra que Moisés puso allí en Horeb. Lo único que estaba en esa arca era la palabra de Dios que le fue dada a Moisés. Fueron las tabletas de Moisés que estaban en esa arca. Amén. No había ninguna otra cosa allá adentro. Y qué importante es la palabra que dice aquí. Dice que menciona el nombre de Moisés. ¿Y por qué no dice las tabletas con los 10 mandamientos allí? Dice, fueron las tabletas que Moisés tuvo. Eso fue lo que entró en el lugar santísimo. Es la palabra que había sido dada a ese profeta mensajero para librar al pueblo. Eso fue lo que entró al lugar santísimo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y así igual es este mensaje. Amén. Y dice, cuando el Señor hizo su pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, sucedió. Algo sucedió. Dice que pusieron el arca en el lugar santísimo. Ellos sacaron los palos y comenzaron a salir. Y sucedió que cuando los sacerdotes venían saliendo del lugar santísimo, que la nube llenó la casa del Señor. Oh.
Dios fue bendecido. Él predicó allí en su lugar, en el lugar santísimo. Dice que cuando ellos salieron de ese lugar santísimo, todo el lugar, dice que una gran nube llenó toda el área. Se fue la presencia del Dios Todopoderoso. Luego otra cosa sucedió. Así que los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. So nothing could speak. Así que nada pudo hablar, nada pudo ministrar, nada pudo decir nada. Because it had reached its resting place. Porque había llegado a su lugar de reposo. La nube lo llenó todo. Todo se cayó. O todo hizo silencio. Porque había llegado a su lugar. Él dice, ahora ese templo fue hecho por manos, hecho por hombres, y fue destruido, quedó completamente destruido. Pero él dice, yo haré un templo nuevo, haré un lugar de reposo final, un lugar donde yo habitaré, y será palabra sobre palabra sobre palabra, será la novia de Jesucristo. Ellos serán aquellos finales, y yo los estoy viendo a ellos ahora mismo. El lugar santísimo, los lugares santísimos, el lugar de reposo final del Espíritu Santo. Ustedes, amén, nosotros estamos entrando en el lugar santísimo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. En aquel día. Pero en este día de hoy, en este día, Él no nos dio oro. Él no nos dio plata. Él no nos dio hierro. No nos dio madera. Él nos dio a Malaquías 4. Nos dio el absoluto. Nos dio la señal. Nos dio la estatua del varón perfecto. Y Él dijo, aquí está la palabra, edifícala. Sigue los planos. Di lo que yo dije. Quédense en esa palabra. No le cambien una jota ni una tilde. Eso edificará esa estatura del hombre perfecto. Y ese es el único lugar en que ese Espíritu Santo puede entrar. En el lugar santísimo. El león ha rugido. Todo hace silencio. Y nosotros escuchamos, cuando nosotros escuchamos esa palabra. ¿Están contentos ustedes de ser uno de ellos en esta noche? Gloria al nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros. ¡Cuán maravillosa es tu palabra, Señor! Que nos confirmas una y otra vez. ¿Quién eres tú? ¿A quién enviaste? Y luego, Señor, ¿quiénes somos nosotros? Señor, cuán grande eres. Your name above all names. Tu nombre sobre todos los nombres. You give us a perfect message. Nos diste un mensaje perfecto. You picked your messenger. Escogiste a tu mensajero. You picked your bride. Escogiste a tu novia. You picked us. Nos escogiste a nosotros. Te casaste con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y luego tú nos prometiste, Señor, que ibas a venir por nosotros para entrar, para ser llamados arriba. Nos diste los planos para seguir, de quedarnos con la palabra y solo decir lo que yo dije. Y aquí está tu pueblo que tiene la revelación, esa revelación. Está en nuestros corazones, Señor. Nosotros sentimos ya el amanecer, que viene el amanecer. Las tinieblas están aquí, están empujando, pero mayor es el que está en nosotros, Señor. Que seamos conscientes hoy más que nunca, Señor, que nosotros somos tus hijos. Que, Señor, cuando pedimos algo, nosotros lo creemos de todo corazón. Que no somos nosotros, eres tú hablando por medio nuestro. Nosotros queremos tus pensamientos, no los nuestros. Ayuda a tu novia, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en este año que pasó. Qué bendición has sido para la novia de Jesucristo alrededor del mundo. Verdaderamente, Señor, creemos que no somos las mismas personas que éramos el año pasado. Hace un año. Estamos tan agradecidos por eso. No lo podemos expresar en palabras.
Señor, lo vemos, es una realidad para la novia. Nuestros corazones están llenos de gozo. Cuán orgulloso debe estar ahorita al mirar sobre tu novia aquí, al pensar en tu novia que está escuchando por todo, por estas conexiones telefónicas, que Señor te aman con todo su corazón. Bendícelos, fortalécelos, dales ánimo. Señor, déjales saber cuánto tú los amas. Manténlos en tus brazos. Que ellos puedan sentir tu presencia. Que esta sea una noche, tal noche, Señor. Señor, que tú, cuando tú vas, bajes y nos digas de este rapto que va a acontecer. Que no quede uno solo que falte. Llévanos a tu presencia, éntranos en tu presencia ahora que pedimos estas peticiones delante de ti. Y si usted tiene una necesidad o algo en su corazón que quiere, délo a conocer ahora levantando su mano. Dígale, Señor, tú sabes lo que hay debajo de mi mano. Y Señor, por todos nosotros, Señor, te decimos que ser más como tú. Señor, que este año, nuevo año, que seamos más como tú. Quita todo, Señor, que no sea conforme a ti. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, actitudes. Señor, que todo sea exactamente como tú. Que seamos una verdadera representación fiel de verdaderos hijos e hijas de Dios. Que nos amemos el uno al otro. Que oremos el uno por el otro. Que nos tengamos en oración el uno al otro. Que no critiquemos, sino que nos levantemos en oración y creyendo, creamos que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Ahora que tú nos vas a llevar a entrar a ese lugar santísimo, Señor Jesús. Dame entrada por la sangre del Cordero. Oh, dame entrada al lugar santísimo. Toma el carbón, limpia mis labios, save me aquí. Toma tu carbón, limpia mis labios, save me aquí. La sangre del Cordero. Oh, take me al lugar santísimo. Toma el carbón, limpia mis labios. Here I aquí. Take the coal, take el carbón, limpia mis labios, heme aquí. Padre, inclinamos nuestros rostros ante ti en esta tarde. Señor, gracias por tu gran amor para nosotros. Gracias, Señor, por lo que hiciste en el Calvario por nosotros. Señor, gracias por este gran mensaje, por este mensajero. Señor, en mi mente regreso a cuando el hermano Branham fue llevado al otro lado, trasladado al otro lado, Señor. Nosotros lo pusimos en un lugar alto allá, en el otro lado.
Y Señor, Él nos dijo todo al respecto. Y Señor, ya hemos entendido, conocemos eso, pero lo sobresaliente para mí esta noche, Señor, es que nosotros dijimos, estamos descansando, reposando en eso, confiando en eso, y verdaderamente que estamos confiando en cada palabra que dijo ese profeta. Luego, Señor, lo que me viene a mente es que nosotros dijimos, hermano Branham, si no hubieras ido, nosotros no estaríamos aquí. Y Señor, gracias por enviarlo. Gracias por ese mensaje. Gracias por el mensajero, Señor. Y gracias, Señor, porque Él regresó, estábamos escuchando esa cinta. Él dijo, yo almacené. Dijo, ¿cómo puedo mantener a estas personas aquí? Él se iba para el oeste. Él dijo, ¿cómo puedo mantenerlos allí? Él le dijo, entonces vino, regresé, dijo, y almacené ese alimento, zanahorias, toda clase de alimento. Y dice, mirando esto, Él dice, dijo, Señor, verdaderamente tu novia, no estamos de vacaciones, no estamos buscando otra mesa, esperando otra mesa. Tú pusiste ese profeta a la cabeza de la mesa del profeta y nosotros no nos vamos a ir para otro ningún otro lugar por tu gracia. Ya encontramos la perla de gran precio. Tú almacenaste ese alimento y ese es nuestro absoluto. Es la señal, significa todo para nosotros. Y en eso estamos confiando, vamos montados en eso. Te amamos, Señor, hoy. Gracias, Señor, por esta palabra y te amamos de todo corazón, Señor. Y Señor, confiando, Señor, que esa novia tenía su mirada puesta en Él. Y Él estaba allí en ritmo. Y Señor, al final de esta cinta, el hermano Branham dice, y en esa resurrección, que cuando suceda esa resurrección y todo, como Él lo describió, Él dice que nosotros marcharemos en línea, Señor, entraremos marchando en línea. ¿Y qué hora en la que estamos viviendo? ¿Qué día en el que estamos viviendo, Señor? Este es el mejor de todos los días, es ahora mismo aquí. Y pensarlo, que podamos ser parte de eso, un grande eres, que somos tus atributos. No podemos darte la suficiente gracia, no podemos expresarlo lo suficiente. No sabemos cómo hacerlo, Señor. Pero te amamos, Señor. Es todo lo que yo sé. Señor, estas peticiones, cada mano, cada corazón, aquellos que están escuchando, Señor, aquí en el tiempo más importante de todos los tiempos, ha llamado atención a tu novia. Ellos están parados en atención alrededor del mundo, Señor, para oír este mensaje. Señor, bendice a cada uno y sé con cada uno de ellos en sus peticiones. Dales ánimos, fortaleza, los encomendamos a ti. Y Señor, gracias por el hermano José. Bendícelo, sé con él y con su familia. Le damos gracias, Señor, por su familia, por su amor para con nosotros, por el hermano Billy. Señor, fortalécelo a él también. Señor, qué bendición son ambos para nosotros. Señor, nosotros clamamos unánimes y decimos, Señor, lo amamos. Damos gracias por él. Continúa bendiciéndolo. Dale fuerza en todo, Señor. De toda manera, concédelo, Señor. Lo encomendamos a ti. Te amamos, Señor. Y una vez más, queremos decirte que te amamos, Señor Jesús. Lo encomendamos ahora a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lugar Santísimo. Take me by the sangre of the Lamb. Oh, take me in to the llévame, Señor, adentro al lugar santísimo. And take thy coal and cleanse my lips. Por tu carbón, limpia mis labios. Heme aquí. Por tu carbón, limpia mis labios. Here I am. Take me in to take me. To the holy, holy, take me into take.
la sangre del Cordero. El carbón limpia mis labios. Heme aquí. Como el carbón limpia mis labios. Heme aquí. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Qué bueno que el Señor propuso que estuviéramos aquí una vez más. Estoy tan agradecido por el año que el Señor nos dio este año que pasó. Y al pensar en lo que Él hará por nosotros, estoy tan agradecido que Él nos ha permitido ver lo que Él está haciendo ahora mismo. Amén. Y saber que está en camino. Y este canto ardió en mi corazón. Es adorar a Jesús, adorar a Emmanuel. Él es el Rey de Reyes, la estrella resplandeciente. Vamos a cantarlo. Adorar a Cristo. Adorar a Cristo. Adorar a Emmanuel. Ya brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle y reinaré con Él. Yes, la flotando por ese arroyo del tiempo. No nos queda mucho tiempo. Esas tormentosas nubes de tinieblas pronto se tornarán en día resplandeciente. Entonces cobremos ánimo, porque no hemos sido dejados solos. El barco de la vida pronto viene a recoger sus joyas para ir a casa. Alégrate, mi hermano, alégrate. Pronto nuestras pruebas terminarán. Encontraremos a nuestros seres amados sobre esa orilla dorada. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir. Oh, ese barco de la vida viene pronto a recoger sus joyas para ir a casa.
Bondadoso Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de poder estar aquí, sentir tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te alabamos, honramos por tu manera provista para nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer y a madurar los verdaderos hijos e hijas de Dios que deseas que seamos. Ayúdanos, Señor. Señor, hablar tu palabra y avanzar. Pedimos que tú bendigas estos diezmos y ofrendas. Y Señor, que sean usados para continuar tu obra. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Alégrate, mi hermano, alégrate. Nuestras pruebas pronto terminarán. Encontraremos a nuestros seres amados en esa orilla dorada. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir, porque la barca de la vida viene pronto a recoger sus joyas. A veces el diablo me tienta, me dice que todo es en vano. Tratar de vivir una vida cristiana y caminar en el nombre de Jesús. Pero entonces oímos al Maestro decir: yo te daré una mano. Si solo confías en mí, yo te llevaré a esa tierra. Alégrate, mi hermano, alégrate. Nuestras pruebas pronto terminarán. Seres queridos encontraremos allá, en esa orilla dorada. Somos peregrinos, extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir. El barco de la vida viene pronto a recoger a sus joyas para llevarlos a casa. Esa barca de la vida viene pronto. Los ojos de la fe lo veo. A medida que viene por esas aguas para rescatarnos a ti y a mí, llevarnos a salvo en aquel puerto para estar con los amigos que tanto amamos. Prepárate, prepárense, grita el capitán. Miren, ya casi está aquí. Alégrate, mi hermano, alégrate. Pronto terminarán nuestras pruebas. Y a nuestros seres queridos encontraremos en esa orilla dorada. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir. Barca de la vida viene pronto para recoger sus joyas a casa. Ahora es el momento para abordar. Mientras ella pasa, está pasando. Pero si tú esperas, te paras y esperas demasiado, vas a morir para siempre. Ya el pasaje ha sido pagado por uno y por todos, para uno y para todos. Y el capitán manda a que vengan. Súbanse en esa barca de la vida, porque los va a llevar a salvo a casa. Así que alégrate, mi hermano, alégrate. Pronto, nuestras pruebas terminarán. Nuestros seres amados encontraremos. Ya los encontraremos sobre esa orilla dorada. Y somos peregrinos y extranjeros. Buscamos una ciudad por venir. El barco de la vida viene pronto para recoger sus joyas a casa. Así que alégrate, alégrate, mi hermano. Nuestras pruebas pronto terminarán. Nuestros amados encontraremos en esa orilla dorada. Los encontraremos. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir.
Oh, el barco de la vida viene pronto para recoger sus joyas a casa. And when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, and when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, when the roll se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, oh, when the roll is called up yonder, responderé. And on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. And it's some glad morning when this life is over, oh, I will fly away. It's to a home, a un hogar, una orilla celestial en la casa de Dios. Yo allá volaré, volaré allá. Oh, volaré, oh gloria, yo volaré, iré volando. Yo moriré, aleluya, con el pasar. Yo me iré volando. Cuando las sombras de esta vida crezcan, yo volaré como un ave liberada de las prisiones, de su prisión. Sí, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré. No moriré, aleluya, por el pasar. Yo me iré volando. Unos pocos días más de labor y entonces yo me iré a una tierra donde los gozos no terminan. Allá, hacia allá volaré. Volaré, oh gloria, hacia allá volaré. No moriré, aleluya, en el pasar. Hacia allá volaré. Hermanas, yo volaré. Yo me iré volando. Hacia allá volaré, digan hermanas. Hacia allá volaré. Hacia allá volaré. Hermanos. Hacia allá volaré. Oh, gloria. Hacia allá volaré. Aleluya, con el pasar hacia allá volaré. Todos ahora. Sí, volaré, oh gloria, sí, volaré. No moriré, aleluya, con el pasar. Oh, volaré. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amen.
truly, that's just a few days away. Verdaderamente que solo es unos cuantos días. Pudiera ser esta noche. Even so, come Lord Jesus. Aún en esta noche, ven, Señor Jesús. Pues sabemos que es en cualquier día que nuestro viene nuestro Señor. ¿Quién está esperando, vigilante? Amén. Vamos a cantarlo. Cualquier momento. Cualquier día ahora. Nuestro Señor viene. Él viene por ti y por mí. He estado vigilando, he estado esperando. En cualquier día ahora, su rostro veré. Cualquier día ahora, viene nuestro Señor. Volverá por ti y por mí. Hoy he estado vigilando, he estado esperando. Cualquier día ahora, su rostro veré. Inclinemos nuestro rostro, estará riéndole suavemente. Siento.
Privilegio y honor para nosotros esta noche estar aquí congregados para oír el mensaje, el rapto, para levantar nuestra fe porque sabemos que Dios envió un profeta y mensajero para edificar un templo nuevo en el cual Él puede vivir. Sin levadura entre nosotros, solo es la palabra pura de Dios, edificando un templo en el cual Dios pueda vivir. Vamos a darle la bienvenida al hermano Branham a la plataforma para darnos el mensaje, el rapto. Le damos la bienvenida al hermano Branham. El capítulo aquí en Yuma. It's a grand privilege to have this invitation. Un privilegio grandioso tener esta invitación para regresar nuevamente. Tuvimos un tiempo maravilloso. Me hizo sentir muy bien al escuchar los testimonios y estas finas palabras de parte de la gente. Y eso como que lo anima aún un poco. Billy me informó que el hermano Las Vegas quería una reunión allí en el capítulo. Que lo hubiera inmediatamente después del servicio. Que el servicio termine aquí. Tenemos un tiempo, dice él, en el cual podemos ir justo en enero antes de la reunión de Phoenix. Ven para ir a Las Vegas. Así que siempre hemos querido llegar allí. Creo que el hermano Art Wilson antes estaba allí hace mucho tiempo. Quizás aún esté allí. Él me pidiera ya a él y la hermana Wilson. No tuve la oportunidad, así que quizás esta será la ocasión cuando pueda ir. Sencillamente ve a Billy Powell, al hermano Roy Borders. Creo que él se encuentra aquí en algún lugar. Alguien dijo que el hermano Roy estaba aquí. Hermano Perry Lee o cualquiera de ellos. Ellos podrán informarle. Simplemente establezca las fechas para nosotros. Ahora, hace un momento vi a varios ministros aquí, lo cual me da mucha alegría conocer a mis hermanos. Será tener tiempo para ir a casa con ustedes porque sé que tienen la mejor cocinera que hay en todo el país. Eso está muy bien. Ahora, hermano Perry realmente recibió dos esta noche. Él tiene ya dos tachas en contra suya. Una de ellas por haber interrumpido el micrófono allá afuera. Porque usted lo tenemos culpable de eso, hermano Perry. Realmente no pienso que usted fue culpable, pero usted, alguien estaba preparándose para hablar. Eso fue algo cómico. Entonces, después la otra noche él salió ahí y estaba hablando. Dijo, oye, contando al hermano Collins, algunos de ellos. Dijo, la cena estuvo sabrosa, pero dijo, voy a contarles. Dijo, ese hombre debe ser un español o algo, un mexicano. Ese fue el picante más fuerte que yo jamás haya probado, comentado de esa manera. Y él estaba hablándole al cocinero. Él le respondió, yo soy el cocinero. Y tienen a los de Texas. Acá en Arizona nosotros lo encargaremos después de un tiempo. ¿No es así? Si él se queda con nosotros. Realmente es bueno estar aquí. Me supongo que eso no suenan como chistes, pero mostrando un sentido de humor. El Padre Señor mismo tuvo un sentido de humor, ustedes saben. Él dijo, Herodes, vayan, díganle a esa zorra, ¿ven? He aquí hecho fuera, el hermano se ríe. Hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día terminó. Así que si él tiene un sentido de humor, pues creo que no nos hará daño a nosotros de vez en cuando. Y ahora se ha hecho tarde y normalmente yo predico como por 4 horas. Así que en esto, conociendo la cortesía del hermano y de la hermana aquí del capítulo, recortaremos eso bastante en esta noche. Solo le dije a Terry, dijo, ¿será que pongo una cinta de 2 horas? No, Terry, este es un banquete. Y eso es como de 30 o 40 minutos para hablarle a la gente sobre algo. Aunque esto intento en cada ocasión sabiendo eso. Cuando yo era un muchachito, la gente solía venir a escuchar porque yo era un muchacho predicador. Simplemente un joven, un muchacho. Ellos decían, pues, Billy Branham, ustedes saben, es solo un muchacho, nunca terminó la primaria, no tiene educación. Y venían a escuchar mis palabras entrecortadas y mi inglés de Kentucky, y así que ellos, una manera rara de hablar. En una de las reuniones aquí no hace mucho, dijeron, nos pondremos todos de pie para cantar el himno nacional. Yo me levanté y canté por mi viejo hogar allá en Kentucky. Esa es la única nación de la que yo sabía, así que era el himno nacional hasta donde a mí conocía, concernía. Así que ahora, después que uno ha madurado, aunque pues nosotros y él ha entrado, uno tiene que tener algo más que eso, ¿ven? Nosotros, Tomás Pablo dijo, cuando era niño hablaba como un niño.
pensaba como niño, uno actúa como niño. A medida que uno crece, entonces uno comienza a tomar sus primeros pasos, tambalear y caer, levantarse, intentarlo de nuevo. Y uno después de un tiempo llega donde puede caminar una línea recta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora como soldados de la cruz. Es tiempo de caminar una línea recta, directo por esa carretera hasta la gloria. Yo sí creo que estamos viviendo las escenas finales de la historia de este mundo. Verdaderamente creo que la venida del Señor posiblemente está más cercana de lo que pensamos. Así que ahora, por cerca de 30 minutos de su tiempo o algo, me gustaría llamarle la atención a una escritura que me gustaría usar como texto y referirme aquí a algunas más. Sentado en casa, el otro día estaba meditando en este pensamiento y entonces me vino a la mente, pues, no sé, hablando de tantas escrituras, solo tomaré parte de esto y precisamente para los servicios cortos como el de esta noche. Y quiero mencionar una cosa mientras ustedes abren los salmos, en el primer salmo, el salmo 27. Quiero leer los primeros 5 versículos. Me gustaría mencionar esto. Concerniente estos capítulos de los hombres de negocio del Evangelio completo. Mi hermano Perry estaba hablando sobre los libros y demás, y los libros nuevos que han recibido. ¿Cuántos recuerdan cuando tuvimos la cinta y lo predicamos por acá en Phoenix en una de las convenciones sobre Señores, qué hora es? Ahora, ese fue el comienzo de ese libro. ¿Ven ustedes cuando esto aconteció? Hay demasiada vindicación sobrenatural de la palabra escrita de Dios para esta hora, como para que algo no se nos esté aproximando ahora mismo. Es demasiado real. Las cosas que uno sería asombroso a ustedes, solo dejarles saber lo que realmente está aconteciendo. Muchos de ustedes quizás están años escuchan a estos hombres que se levantan, hacen estos comentarios en cuanto a un mensaje de esta hora y cosas así. A lo que ellos están refiriendo es la promesa de Dios para esta hora, lo que Él prometió hacer, y nosotros lo vemos a Él indicando según la Escritura exactamente lo que Él dijo que haría. De esa misma manera, predicho y da perfectamente exacto cada vez porque es Dios diciéndolo. Si un hombre no interesa a quien fuera, si él tratara de hacer tal predicción, existe una posibilidad en 10 millones. Si un hombre le dijera a usted que cierta cosa acontecería y que aconteciera en cierto tiempo, sería una entre 10 millones. Y luego también el lugar donde sucediera sería una posibilidad entre 100 millones. Y también la hora en la que sucedería, eso continuaría aumentando más y más. Y la manera en la que sucedería y lo que acontecerá y demás, eso va mucho más allá que una adivinación. Cuando nosotros lo vemos tan perfectamente una y otra vez, entonces eso es Dios. Y luego miramos nuevamente en las Escrituras, y eso puede parecernos muy extraño, pero miramos en las Escrituras sin siquiera saber dónde buscar, y el Espíritu Santo lo presenta y simplemente une la palabra entera y forma allí el cuadro para mostrarnos justamente la hora en la que estamos viviendo. Estamos cambiando de dispensación. Estamos en una esquina. Es fácil cuando alguien da la vuelta en una esquina, como un albañil construyendo una esquina. Todos comienzan poniendo los ladrillos recto por la misma línea, como una cierta denominación, cuando comienza y empieza a rodar recto por la línea. Todo marcha bien, pero es cuando se llega a esas esquinas en las que hay que voltear hacia el otro lado. Dios no está construyendo un muro, Él está edificando una casa, ¿ven? Hay muchos cortes y esquinas que Él ha predicho aquí en la Biblia. Y las esquinas, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no, entonces tiene que ser derribada nuevamente. Así que nosotros alabamos a Dios por su bondad y por el compañerismo de ustedes, y por las puertas abiertas que el Señor nos ha brindado a través de estos hombres de negocio. Siempre he contendido que yo no creía, yo sí creo en la gente, en las denominaciones, pero no tengo mucho tiempo para exhortar las denominaciones. Porque cada una levanta un cerco a su alrededor y es igual al, creo yo, al dicho del hermano David, como él estaba creando unos patos. Dijo que el río creció y cada pato, ustedes saben que había compañerismo el uno con el otro y no podían hacerlo porque estaban todos cercados, pero cuando el agua alcanzó cierto nivel, simplemente hizo flotar a los patos, librándolos del corral.
Si es como yo creo que es la manera de hacerlo. Simplemente que el agua está subiendo, ¿ven? Y nosotros podemos salir del corral y tener compañerismo uno con el otro. Ustedes saben, teniendo el verdadero amor de Cristo en nuestros corazones. Y estos hombres de negocio, del Evangelio completo, ha sido un oasis para mí. Porque muchas veces tengo hermanos, buenos hermanos, me supongo, toda denominación que he conocido. Presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, todas las distintas clases de pentecostales, iglesia de Dios y nazarenos, peregrinos de santidad, buenos hermanos por todas partes. Pero muchas veces ellos no me pueden tener en su comunidad porque, miren, no es que ellos no lo crean, pero vean, eso les cortaría de su denominación. Y cuando uno hace eso, por supuesto, allí termina todo. Porque no hace mucho un hermano metodista que vino a mí, no diré su nombre, un buen hombre. Yo estaba escribiendo una tesis sobre sanidad divina y vino a mí para hablar un poco. Nos sentamos y platicamos por un ratito. Él dijo, la única cosa que tenemos en contra suya es que usted siempre anda con todo el tiempo con esos pentecostales. Y entonces que la iglesia metodista lo patrocine, yo vendré. Eso era diferente. Él dijo, pues desde luego, yo no soy la iglesia metodista, simplemente pertenezco a ella. Yo dije, esa es la cosa, ¿ve? Ellos son los pentecostales, son los que abren sus puertas, ¿ve? Ellos son los que puedo alcanzar. Y todo aquel que abriere la puerta, pues estamos dispuestos a entrar. Bueno, Apocalipsis, el tercer capítulo, dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré. Y ese fue Jesús. Todos sabemos que será Cristo. Y él es la palabra. Es correcto, es la palabra. Así que los hombres del negocio, el Evangelio completo ha sido un oasis donde podemos reunirnos. Ninguna iglesia lo está patrocinando, todos unidos. Los hombres de las iglesias y nos reunimos y tenemos compañerismo a través del mundo, por todas partes. Y ha ayudado a establecer muchos capítulos por el mundo entero de hombres de negocio, el Evangelio completo. Estoy agradecido por esa oportunidad que me fue otorgada. Allí los hombres de negocio lo patrocinan, luego todas las iglesias, ellas de todas maneras asisten. Por lo tanto, yo nunca quiero tratar de sacar a nadie de su iglesia. Simplemente permanezca en su iglesia y difunda la luz. ¿Ve usted? Sea un verdadero cristiano, su pastor le apreciará. Un sincero, santo, genuino, fiel, cualquier hombre que cree en Dios apreciará a una persona como esa. Sí. Ahora, le agradezco al hermano aquí y a su esposa y a este capítulo por esta oportunidad, que este capítulo crezca, que las bendiciones de Dios descansen sobre ellos y que sea un instrumento en las manos de Dios para salvar a cientos y cientos de personas antes de la venida del Señor. Igual para todos ustedes los capítulos, representantes aquí de los capítulos. En el libro de los Salmos, ahora deseo hablar sobre un tema muy extraño en esta noche, solo por un ratito. Tengo algunas escrituras anotadas aquí y pensé que quizás esta noche hablaría sobre algo diferente. Pero veo que el tiempo va corriendo y pues no quería demorarme tanto así. Entonces abrí acá y obtuve otras escrituras. Y quiero hablar sobre el tema de el rapto. ¿Ven? Ahora, nosotros creemos que habrá un rapto. Todos los cristianos lo creen. O los que leen la Biblia, ellos creen que habrá un rapto. Y ahora para lectura, como base leeremos el Salmo 25. Quiero decir, disculpen, el Salmo 27, versículos del 1 al 5. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, voy a, hablando sobre este tema, y puede ser que algunos de ustedes difieran con las avenidas que yo tome, pero ¿cuántos aquí creen que la Biblia enseña que habrá un rapto de la iglesia? Sí, Señor, eso es correcto, exactamente, un arrebatamiento de la iglesia. Aunque usted sea metodista, bautista, presbiteriano, o quien quiera que usted sea, pentecostal, sí habrá un arrebatamiento.
Y pienso que cuando hablo, yo no simplemente subo aquí solo para decir algo, lo cual pienso que le agradaría a la gente. Nunca he sido culpable de eso. Quiero subir aquí y decir algo conforme sienta guiado a decirlo, lo cual pienso será de ayuda a ustedes. Algo que sirva para avanzar su experiencia con Dios, si usted es un cristiano. Y si usted no es un cristiano, que le dé tanta vergüenza de sí mismo que usted llegue a ser cristiano. Ese ha sido el propósito con el que siempre he tratado de alinear mis pensamientos a medida que el Señor me ha guiado. Ahora, hemos sido advertidos. ¿Cómo es que la doctrina de esto en los últimos días sería mofada? Sí, por favor, sencillamente leemos esto. Es solo un minuto. Está en 2 de Pedro, el tercer capítulo. Invítanos a leer solo un momento sobre esto, el capítulo y el tercer y cuarto versículo. Veamos si esto no es así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, entendemos la razón por la que este tema no es tomado seriamente. Es porque aquí el profeta ha dicho que en estos últimos días vendrían estos mofadores diciendo estas cosas. ¿Ven? Esto ha sido predicho. La razón que la gente está comportándose en la manera que lo hace, pues no ciertamente está esperándolo, porque la Biblia dice que en los postreros días serían impetuosos, enfatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. ¿Podemos esperar una personificación de la verdad? Ciertamente. Cuando Moisés bajó a Egipto para liberar a los hijos de Israel, solo con un palo en su mano como vindicación, con el Dios del cielo respaldándole, él logró un milagro. Allí vinieron personificadores tras él y obrando lo mismo que él hizo. Ahora, ellos vinieron secundariamente después de él haberlo hecho primero. Luego ellos aparecieron porque ellos estaban copiando lo que él hizo, personificando al original. Hallamos eso. Entonces usted dirá, pero eso fue en los días de Moisés. Pero la misma escritura dice que aparecerían nuevamente en los últimos días. Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres de mentes réprobas concerniente a la verdad. ¿Ven? Personificaciones, toda clase de cosas para perturbar a la gente. Y entonces, si este rapto que está por suceder y cualquier cosa que Dios tiene por la línea de su palabra, siempre hay algo que sale para perturbar eso, si es que pueden. Es el propósito de Satanás lograr eso. Me dijo el hermano aquí de la reunión allá en Las Vegas, Satanás dijo que el mundo era de su dominio y que eso allá era su cuartel general. Yo sé que Satanás es el dios de este mundo. Toda nación debajo del cielo es controlada por él. Así es exactamente. Este mundo le pertenece a Satanás. Pero Jesús lo conquistará. Satanás se lo ofreció a él un día y él lo rechazó. Pero lo dijo porque sabía que él sería heredero en los tiempos venideros. Burladores. Sencillamente miremos por un momento solo esa palabra antes que avancemos. Burladores. Yo leía un periódico hace como 2 semanas en Tucson. Y un ciudadano de Inglaterra había hecho una declaración, estaba en los titulares del periódico, que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo simplemente fue algo fingido. Entre Pilato y Jesús, él vino solo para hacer algo de sí mismo. No hay manera de refutarle eso a ellos, porque todas las cosas de Dios deben ser recibidas por fe. Debemos creerlas. Ahora, él prosiguió a dar una descripción de cómo eso pudo haber sido hecho. No sé mucho allí en esa gran nación, en Londres, en Inglaterra más bien, donde John Wesley y Charles, y muchos de esos grandes predicadores de los primeros días, Spurgeon y ellos, predicaron el Evangelio en los mercados y por todos los lugares. Ellos rechazaron ese mensaje para su día y ahora miren lo que son hoy. Allá es donde el hermano Williams y ellos están esta noche. Es uno de los países más bajos y degradados del mundo. He estado por todo el mundo, pero no conozco nada que pueda ser más ilegítimo que Inglaterra.
Billy Graham dijo lo mismo, pues él tuvo que sacar a su esposa a los parques a causa de los actos entre hombres y mujeres ocurriendo públicamente en los parques. Cuando yo estuve allí, nunca vi algo que quebrantaría más el corazón de una persona como lo que acontecía en Inglaterra, la cual tuvo la oportunidad y en una ocasión dirigió al mundo en una reforma. Sencillamente muestra cuánto se puede decaer. Pero miren lo que causa eso. El mensaje que salió en aquel entonces, los ingleses procuran aferrarse hoy a ese mismo mensaje. Eso no funciona para hoy. Eso no funciona. ¿Cómo? ¿Qué si Moisés hubiese venido hoy y traído el mensaje de Noé? Construiremos un arca y flotaremos por el Nilo. No hubiese funcionado. Ni tampoco hubiera funcionado el mensaje de Jesús allá con Moisés. Y ni tampoco funcionará el mensaje de Wesley en el de Lutero, o el mensaje de Lutero, o viceversa. Pues nosotros, nuestra última gran reforma fue Pentecostés. Y hoy estamos pasando más allá de eso. Y el mensaje pentecostal no se mezclará con este porque ya es otro día. Toda la palabra de Dios, pero se está formando, como los pies, brazos subiendo, formando una novia para el rapto. Ven, no ubique mal aquella gente allá. Ellos vivieron para su mensaje. Todos ellos saldrán, los que estaban en la novia. Así como la vida pasando a través del tallo del trigo, abandona el trigo o la cáscara. Pero el trigo se forma igual que el grano de trigo que cayó en la tierra. Y no hace mucho yo estaba leyendo un libro que escribió algún alemán en forma de crítica. Él dijo, de todos los fanáticos en el mundo, William Branham lo sobrepasa a todas. Dijo él, pues no es más que un... Él es un mago. Él hace estas cosas, ¿ven? El hombre sin saber, y el hombre era un crítico. Él ni siquiera creía en Dios. Él dijo, un Dios que pudo estar allá durante las edades del oscurantismo con las manos cruzadas sobre la barriga y reírse de tantos cristianos, madres en cista y supuestamente sus propios discípulos, madres con niños pequeños y demás, y permitir que leones se los comieran y nunca siquiera mover una mano. ¿Ven ustedes dónde la mente carnal, dónde la educación y todo eso no puede captar la visión? Que el grano de trigo tenía que caer en la tierra. Así como Jesús tuvo que caer para resucitar de nuevo, así también tuvo que caer la iglesia de Pentecostés. Ella tenía que entrar en la tierra en esas edades del oscurantismo. Cualquier grano que entra en la tierra tiene que pasar por ese tiempo oscuro para poder producir, pero empezó a brotar en Martín Lutero, pasó por Wesley, saliendo en Pentecostés y entrando ahora para concluir el grano. Y ahora los sistemas denominacionales que estos dejaron atrás son tallos, es todo. Eso deberá ser quemado, el sistema denominacional. Pero el verdadero grano de trigo que salió de cada una de esas reformas será arrebatado en la novia. Todo eso juntamente constituirá la novia. Ahora vemos que allí en Inglaterra, no hace mucho, ellos personificaron la crucifixión, un grupo de esa gente, con esos muchachos con ese cabello largo y demás, gritando, llamando a Jesús papito, y todo eso así. ¡Al inmundicia! Y ahora usted dice, pues eso es en Londres, Inglaterra. Fíjense lo que salió en el periódico la semana pasada aquí en América. Algún gran doctor en divinidad de un instituto muy distinguido dijo que la crucifixión fue fingida. Dijo que Jesús simplemente se causó eso intencionalmente, que él había bebido de la hierba mandrágora. Y la encontramos en Génesis, donde es mencionada, es una hierba como la marihuana o algo, y es hallada en el oriente, allá. Y si uno la bebe, lo pondrá a dormir. Quizás uno queda como muerto, desplomado y todo, por dos o tres días corridos. Dijo él, cuando él le dieron el vinagre y la miel, es muy posible que esa era la hierba de mandrágora. Y ellos al hacerlo le dieron eso, y él se desplomó como si estuviera muerto. Ellos lo pusieron en la tumba y lo tendieron allí después de dos o tres días, por supuesto, al regresar. Entonces ya había estado despierto otra vez, se encontraba bien. Dijo él, se fue a la India y murió allá en algún lugar, un hombre cualquiera, procurando fingir una religión. En primer lugar, aquel crítico, ¿qué sucede con la gente? ¿Ven? Es solamente este día en el que estamos viviendo, mofadores, ¿ven? El día del cumplimiento de la profecía. Dios asignó su palabra para cada, y cada una de esas edades tiene que manifestar esa porción, y él también preordenó hombres para dicha edad, para cumplir esa palabra. Cada vez que él asignó su palabra, también asignó un hombre para ella. Cuando la asignó en el tiempo de Moisés, él asignó a Moisés para ella. Cuando él asignó el tiempo para que naciera el Hijo de Dios, le asignó a él para ello. En cada él asignado a su hombre, preordenado, como dijo la Biblia. Nada. Si Dios es infinito, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, pues entonces él conoció todas las cosas desde el principio. Así que él sabía, no hay nada fuera de orden, solo somos nosotros que lo pensamos que así es. Todo marcha, busquen en su palabra y vean lo que él está haciendo. Entonces lograremos entender. Ahora solo piensen, en primer lugar, si aquel ministro hubiese pensado que cuando le pusieron el vinagre y él en la boca, él lo escupió, que para comenzar él no lo recibió. Simplemente son burladores que están surgiendo. Y otra cosa, ¿cómo es que este Jesús de Nazaret, cómo es que su vida cuadró con cada profecía del Antiguo Testamento?
¿Cómo pudo haber sucedido? Pudo haber sido sin ser ordenado así por Dios. Su vida cuadró con toda profecía del Antiguo Testamento. Otra cosa, si aquellos discípulos lo hubieran fingido de esa manera, entonces ¿por qué fue que cada uno de ellos murió en martirio? Que el apóstol Pedro dijo, ponga mi cabeza hacia el suelo, no soy digno de morir igual que él. ¿Cómo fue que tomaron a Andrés y lo voltearon de lado sobre la cruz? Ellos, cada uno selló su testimonio con su propia sangre. Le creyeron y le amaron y dieron sus vidas por él. Si él hubiera sido un impostor, ¿por qué hubieran hecho eso? ¿Ven? Vean la explicación espiritual. No la capta la gente. Estuvo aquí un gran hombre no hace mucho, algún gran rabino que escribió que mientras Moisés pasaba por el Mar Rojo, dijo en realidad no era agua. Las aguas en ningún momento se amurallaron. Dijo lo que sucedió fue que en el otro extremo del Mar Muerto había una gran cantidad de caña y él pasó por encima de las cañas de agua. Las cañas de agua. Allí no había agua, sencillamente un cañaveral, un océano de cañas por las cuales pasaron. Y muchos hombres del clero lo creen. Ellos aceptan eso. Si no hace mucho, cuando este primer astronauta subió, él regresó y que no había visto nada de Dios. Eso incluso hizo que algunos ministros cambiaran de parecer. Ellos creían que Dios vivía allí por arriba en algún lugar a unas 150 millas de altura. Pues vaya, cómo la educación y sabiduría de este mundo ha convertido a la iglesia en rastrojo inútil. Su educación y el sistema de educación, ciencia y civilización son del diablo. Es la civilización del diablo. La Biblia lo dice. Y nuestra civilización que vendrá no tendrá nada que ver con esta civilización para nada. No habrá nada de ella en lo absoluto. Será una civilización diferente. En esta civilización, en este mundo científico que tenemos, entre más ciencia, más científico nos convertimos, más descubrimos cosas para la muerte, trampas para matar y de todo. En esa nueva civilización no habrá muerte, ni enfermedad, tristeza, ni dolor. ¿Ven? No habrá nada de eso allí. Así que esta civilización tendrá que ser destruida porque es del diablo. Nos damos cuenta en Génesis 4 que la gente de Caín comenzó la civilización, construyendo aldeas y ciudades y cosas así, instrumentos de música y tuvieron éxito en la ciencia. Y la gente se alejó más de Dios, pero en religiosos. Mas cuando apareció la gente de Seth, ellos comenzaron a aparecer, a invocar el nombre del Señor. Oh, al hablar de uno tan sutil. Yo no estoy aquí para leer los sentimientos a nadie ni hablar de alguna iglesia. Y si usted está aquí, pertenece a esta iglesia, yo no estoy diciendo esto para leer sus sentimientos porque también hay igual número de personas buenas allí, como las hay en otras iglesias. Pero leía en Shreveport, la semana pasada, donde la iglesia católica hizo una declaración, y vemos ahora donde todas están uniéndose en el gran concilio ecuménico y demás, exactamente cumpliendo lo que la Biblia dijo que harían, exactamente. Ahora, nos enteramos que ellos dijeron, pues la Biblia, uno de los protestantes quieren aferrarse a esa Biblia. Pues dijeron, la Biblia no es más que un libro, una historia de la iglesia, y ni siquiera estaba en forma literaria hasta hace como 250 años. Siempre ha sido la iglesia, dijeron, era la iglesia, no la Biblia. Y la Biblia es simplemente la historia de lo que la iglesia hizo. ¡Qué mentira más sutil! Pues hemos tenido la Biblia por 3.000 años. El Antiguo Testamento había sido escrito como escritura por cientos y cientos de años antes de la venida de Cristo. Sencillamente es algo sutil del diablo. Nos damos cuenta en este día con esta gran burla y mofa que hacen de la Biblia intentando acabar con ella, que Dios tiene que juzgar a la iglesia por algo. No sería justo. No pueden venir por esta calle y arrestarme y decir que voy a 30 millas por hora en una zona de 20 millas por hora, a menos que exista algo allí para decirme que solo me es permitido conducir a 20 millas por hora. Eso tiene que estar allí. Y Dios va a juzgar la iglesia, va a juzgar a la gente algún día. Nosotros sabemos que hay un juicio que viene. Así que si él va a juzgarla por medio de la iglesia católica, entonces ¿por cuál iglesia católica? Si la va a juzgar por los metodistas, los bautistas están perdidos. Si la juzga por los unitarios, entonces los dualistas están perdidos. ¿Ven ustedes? ¿Por medio de qué la va a juzgar? Dijo que la juzgaría por Cristo. Y Cristo es la palabra. Entonces es por la palabra de Dios por la cual Dios juzgará. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Así que Él la juzgará por su palabra. Ahora nos damos cuenta que en este día, cuando están tratando de descartar la Biblia, acepten la iglesia, la Biblia no la queremos, es más bien la iglesia, así pueden hacer cualquier clase de credo, cualquier otra cosa y ajustarse a eso. Pues, como mencionaba la otra noche en Shreveport, la comunión, cuando mataban ese cordero como sacrificio, no debía haber ninguna levadura entre ellos por todos los 7 días. Nada de levadura, ningún pan leudado, todo tenía que ser sin levadura. Eso representó las 7 edades de la iglesia que ahora obtenemos en el libro aquí. Y no había nada de levadura. ¿Qué es? Algo siendo mezclado con ella. Y mezclamos credo y denominación y de todo lo demás con la palabra y aún persistimos en llamar eso la palabra. No habría levadura durante todos los 7 días.
Y aún lo que se come hoy, no intente guardarlo para mañana. Quémelo con fuego antes que venga la luz del amanecer, porque viene surgiendo un mensaje nuevo y algo nuevo. Bueno, intentan retenerlo para otro día, pero esa ha sido la actitud de la iglesia. Un avivamiento surge y de repente, dentro de unos 3 años, comienzan una organización a base de eso. Una denominación comienza una organización. Pero ha notado usted, esto ha estado ocurriendo ya por 20 años. No hay ninguna organización. Y nunca la habrá. Este es el fin. El trigo ha venido de nuevo a trigo. El trigo ha regresado nuevamente a su grano. La cáscara se ha separado. Y el trigo tiene que permanecer en la presencia del Hijo para ser madurado. ¿No es algo extraño ese gran apagón eléctrico que hubo no hace mucho en la costa oriental? Ellos no lo podían entender. Texas tuvo un apagón en la semana pasada. Ellos no lo pueden entender. ¿No se dan cuenta que esa es una señal? ¿No saben que las naciones están en quiebra? Israel está en su tierra natal. Y estas señales están indicando que nosotros estamos en el fin. Al mismo tiempo están teniendo estos apagones. ¿No saben ustedes que esa es una señal de que lo que dijo el profeta? Sí, pero habrá luz en el tiempo del atardecer. Que habrá una luz que saldrá en el tiempo del atardecer. Cuando los apagones y demás cosas estén aconteciendo de la manera como ocurren ahora. Miren cómo se oscureció. Papa acaba de visitar aquí. Recuerden allá en el tabernáculo. Cuando aquellas, ustedes tienen las cintas, me supongo todos se las reciben, como el Señor mostró allí aquel día en el tabernáculo, exactamente dónde estarían esas edades de la iglesia y cómo estarían, y yo las tenía dibujadas allí en el pizarrón, aquellas edades de la iglesia, las cuales ustedes ven aquí dibujadas en un libro. Y bajó el Espíritu Santo en una gran columna de fuego. Fue directo allá atrás en la pared, a la pared, y las dibujó él mismo, mientras 300 o 400 personas lo presenciaban. Y justamente mientras el Papa comenzaba su viaje hacia acá, de alguna manera la luna se oscureció. Y ellos tomaron las fotografías de la misma manera que fue dibujado allí en la plataforma. Ahora él hizo su viaje acá el día 13, subió 13 escalones, dio la comunión 13, a una nación cuyo número es 13, y apagones ocurriendo por todas partes. ¿No ven ustedes dónde estamos? Estamos en el tiempo del fin. Burladores se levantarán en el día del final diciendo, no hay diferencia en los tiempos de cómo era antes, cuando nuestros padres durmieron. Pero cuando ustedes vean estas cosas comenzando a suceder, levanten su rostro, prepárense. Algo podría acontecer en cualquier momento. Cristo viene por su iglesia. Ahora, ellos no lo creen porque no se dan cuenta que ellos mismos son quienes están dando cumplimiento a las Escrituras. La gente realmente no tiene conciencia de que haciendo estas cosas y diciendo estas cosas, ellos están dándole cumplimiento a las Escrituras. Que tampoco Caifás, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes de aquel día que se mofaron y se burlaron de él, no sabían que era el mismo Dios del cual ellos cantaban, Dios mío, ¿por qué me has desabandonado? En el Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies, cantando eso en el templo y él muriendo allá en la cruz. Pocos sabían que ellos mismos lo estaban haciendo. Aún Jesús oró, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, porque de ellos en realidad se había predicho por las Escrituras que estarían ciegos. ¿Sabían ustedes que está predicho de la Iglesia Protestante y la Católica que en los últimos días estarían ciegas? De la misma manera a las Escrituras, con Cristo afuera intentando entrar. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, nudo y ciego, y no lo sabes. Apocalipsis 3. Lo tienen, regresando nuevamente a la ceguera, pisoteando las cosas de Dios, como si ellos, eso no significaba nada para ellos, mofándose y burlándose. Eso es lo que dice la Biblia. Pero para la iglesia, la novia, para ella el rapto es una revelación. Les revelaba a ella. La revelación. La verdadera novia de Cristo estará esperando por esa revelación del rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le he revelado a usted. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a usted, como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La iglesia es edificada sobre una revelación, el cuerpo entero. Que hace unas semanas yo hablaba con un buen ministro bautista, él vino para hablar conmigo y dijo, como hombre usted me cae muy bien, pero dijo, usted está muy confundido. Yo le dije, entonces le pido que me ayude a enderezarme, dijo él, con la escritura. Él dijo, nunca seremos capaces, hermano Branham, de acomodar las cosas correctamente hasta que no pongamos toda palabra sobre palabra sobre palabra, exactamente con el griego, y así de esa manera. Dijo, oh, señor, usted sabe que eso no es así. Yo dije, aún en el concilio Nicea, desde allá, 300 años después de la muerte de Cristo, ellos estaban debatiendo cuál erudito griego tenía la razón.
Bueno, pues, es una revelación. El asunto entero es... Él dijo, yo no puedo aceptar revelación. Le dije, entonces, ¿cómo puede usted aceptar a Cristo? Dijo él, pues la Biblia dice, aquel que creyere en Jesucristo tiene vida eterna. Le dije, eso es cierto. Y también dice que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino únicamente por la revelación del Espíritu Santo que se lo haya revelado a él. ¿Ven? Y lo tiene. Da la vuelta otra vez y cae nuevamente directo a la revelación. Tiene que ser revelado en la Biblia. Caín y Abel no tenían Biblia para leer, pero le fue revelado a Abel por fe, lo cual es una revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios testificó que él era justo. Cuando a Jesús le fue preguntado aquí en Mateo 16, 17 y 18, no tenemos tiempo para leerlo, pero si desean anotarlo, él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno de ellos dijo, tú eres Moisés, Elías o por el estilo. Él dijo, ¿pero quién dices tú que soy yo? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te han revelado esto. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca. La revelación espiritual de quién es Dios, de quién es Jesús. Y Él es la revelación de Dios, Dios hecho carne y revelado al mundo. Él estaba en el mundo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, revelando lo que era Dios en un cuerpo de carne. Eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Él dijo, carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La revelación de la palabra en su sazón. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Está sellado para los incrédulos. Allí dice la Biblia en el capítulo 22, si alguno le quitare una palabra o le añadiere una palabra, yo quitaré su parte del libro de la vida. Nos damos cuenta entonces que fue dado enteramente para creyentes. Y abre el libro de Apocalipsis y revela quién es el autor de todo este libro. Y su aspecto era como el de el Alfa y la Omega, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo el mismo por todo el transcurso. Y él revela su misterio entero en cuanto a sí mismo y sus planes para las edades de su iglesia que estaban por venir y fueron sellados allá adentro por siete sellos. Ahora, el libro fue escrito, pero entonces recuerden, fue sellado con siete sellos, y estos siete sellos no debían ser abiertos, Apocalipsis 10, hasta el sonar del último ángel terrenal en la tierra, Apocalipsis 17, ¿ven? Y en los días del sonar del mensaje del último ángel, séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado en esa edad. Y esa es la edad en que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos viviendo en la edad de la Odisea. No habrá otra edad después de esta, no puede haber. Entonces estamos viviendo en la edad de la Odisea. Y estos siete sellos que han guardado ese libro, que han sido un misterio para la gente, deberán ser abiertos en ese día. Eso es lo que él prometió. Ahora, no será algo aparte de la palabra, porque no se le puede añadir a la palabra ni quitar de la palabra. Tiene que permanecer siempre la palabra, pero la revelación es para revelar la verdad de ella, lo que significa haciéndola cuadrar con el resto de la escritura. Y después Dios indica eso ser la verdad. ¿Ven? Dios no necesita ningún intérprete. Él es su propio intérprete. Él da su propia interpretación al traer a cumplimiento las cosas que Él dijo que sucederían. Como en el principio Él dijo, sea la luz. Y hubo luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso fue vindicado. Ahora, Él prometió ciertas cosas para este último día en la Escritura. Y allí estaba. Así es como Jesús fue el Hijo de Dios. Él prometió enviarlo. Cuando Él estuvo en sus días aquí en la tierra y la gente no podía creerle, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si no podéis creer ni a mí, creed las obras que yo hago, porque ellas testifican de quién soy. Pues, entonces en la edad de Wesley, las obras que él hizo testificaron de quién era él. En la edad de Lutero, en la Reforma, pues seguro, eso testificó de quién era él. En los días de los pentecostales, la restauración de los dones, el hablar en lenguas y echar fuera demonios y los dones, por supuesto, eso testificó. No hubo ninguna broma al respecto. La gente dijo, cuando eso primero surgió, yo leí los libros sobre la historia de Pentecostés. Ellos dijeron, eso no puede durar mucho, se incendiará y se acabará por su propia cuenta. Todavía continuará ardiendo. ¿Por qué? Porque eso nunca lo apagarán. Dios dijo que eso existiría. Es aquella porción de la palabra y nadie podrá apagar eso. Y luego cuando la novia esté siendo llamada a salir, ¿cómo piensan apagar eso? Es la revelación de la manifestación de la palabra hecha realidad.
y estamos viviendo en ese día. Alabado sea Dios. La revelación del ministerio es sí mismo. Ahora, el rapto es únicamente, este rapto del que estamos hablando es únicamente para la novia. Recuerden, recuerden que la Biblia dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir por 1,000 años. Este gran rapto, si no hay un rapto, amigos, ¿dónde estamos? ¿Qué haremos? ¿En qué edad estamos viviendo? ¿Qué promesa habrá para nosotros? Si va a haber un rapto, la Biblia dice que lo habrá, y solo será para los elegidos, para la dama elegida, la novia en este día que ha sido sacada, la iglesia. La propia palabra iglesia significa llamado fuera de él. Como Moisés llamó una nación a salir de una nación, el Espíritu Santo está llamando una novia a salir de una iglesia. Una iglesia saliendo de una iglesia. Miembros de cada denominación constituyendo una novia. El árbol novia. Eso está en la cinta, el árbol novia. Una novia saliendo llamada y esa es el árbol novia. La novia más bien es la que estará en el rapto. Esa únicamente. Nadie más sino la novia. Los elegidos, conocidos de antemano por Dios desde el principio. Los genes espirituales del Padre. Permítame detenerme aquí por un momento. Es que continúo poniéndome nervioso al pensar que los voy a retener, que voy a retener demasiado tiempo, pero noten, miren, cada uno de ustedes, ¿sabían que años antes que nacieran, ustedes estaban en su padre como un gene? Eso es verdad. Un germen, una simiente, estaba en su padre, viene del sexo masculino, no de la hembra. La hembra provee el óvulo, el terreno fértil, pero el germen viene del padre. Ahora, por decir, en mi padre, o mi hijo sentado aquí, cuando yo tenía 16 años, mi hijo estaba en mí. Yo no le conocía, pero él estaba allí. Ahora, a través de un terreno fértil, por medio de la santa unión matrimonial, él viene a existir en la imagen mía. Ahora le conozco, puedo tener compañerismo con él, y él vino justamente en el momento cuando era el tiempo correcto. Ahora, sí, también usted, si usted tiene vida eterna, usted estaba en Dios antes que existiera un mundo. Usted es una parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía la propia edad en la que usted vendría. Lo predestinó a usted para esa edad, para ocupar ese lugar, y nadie más puede ocuparlo. Sin interesar cuántas personificaciones y demás cosas, usted tendrá que estar allí porque él sabía que usted estaría allí. Y ahora usted es manifestado. Ahora usted puede tener compañerismo con él y eso es lo que él quiere, lo que él desea. Él está añorando compañerismo, ser adorado. Pero si la vida suya no siempre existía como un atributo en Dios, entonces usted solo es un imitador del cristianismo. Habrá millones y billones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo. Un comentario que hice recientemente. Estaba observando al hermano Dimas Shakarian allá cuando ellos estaban en la hibridación del ganado. Observé los tubos científicos de ensayo y demás cosas, siendo conducido por doctores y observando estas cosas. En la descarga literal del macho hay aproximadamente 1,000,000 de gérmenes que vienen del macho en cada ocasión. Y aproximadamente 1,000,000 de óvulos vienen de la hembra a la misma vez. Pero ¿sabían ustedes que entre todos esos pequeños gérmenes moviéndose allí de 1,000,000, solo hay un ordenado a vida? ¿Y únicamente un óvulo fértil? Ese pequeño germen nadará por encima, pasando cada uno de esos otros pequeños gérmenes, directamente por encima de cada pequeño germen que luce igual de él que él, y pasa por encima y viene acá, encuentra ese óvulo fértil y entra allí. Y después todos los demás mueren. Pues, hablando acerca del nacimiento virginal, oh, no es ni la mitad de misterioso que el nacimiento físico, y como es preordenado, predestinado por Dios. Ahora, en el principio, muy allá, hace muchos años, antes de comenzar el tiempo, usted, si usted es un cristiano nacido de nuevo en esta noche, usted entonces estaba en Dios, su Padre. Esa es la razón por la cual cuando usted entra en esta vida aquí y profesa cristianismo, parece que todo le sale mal, usted se ha preguntado esto por qué y todo así. Usted se hacía esas preguntas, pero un día algo le impactó a usted. ¿Qué fue? Esa vida que estaba allá adentro desde un principio. Y sí, como mi historia del águila, la madre hallando el aguilucho, ustedes me han oído predicar sobre eso, de cómo esa águila fue empollada debajo de una gallina. Pero ella, sus hábitos al procurar alimentar esas gallinas, el aguilucho no podía tolerarlo porque para empezar, él no era una gallina.
No obstante, se encontraba en el corral con las gallinas y seguía a la gallina, pero ella escarbaba así en el patio de la granja y el pequeño aguilucho no lo toleraba, pero cada vez que ella cloqueaba, todas las gallinitas iban y él también iba. Pero un día, su madre supo que ella había puesto dos huevos, no uno, tenía que haber otro en algún lugar. Ella se fue a buscarlo, volando por todas partes, por todos los alrededores. Finalmente ella pasó sobre el patio de la granja y ella encontró a su bebé. Y ella le gritó, fue una voz que él entendió. Era lo que cuadraba, eso era lo que él buscaba, ¿ven? Y se dio cuenta en ese momento que él no era una gallina, él era un águila. Y así es con todo cristiano nacido de nuevo cuando usted viene. A mí no me interesa cuántas denominaciones usted se haya unido, ni cuántos nombres que su nombre esté en los libros y demás cosas. Cuando esa verdadera palabra de Dios es vindicada, hecha real ante usted de esa manera, usted se da cuenta allí mismo que usted es un águila. Porque todo este cloqueo de gallina, una si usted a esto y una hacia esto, y camine por aquí, camine por allá, son tonterías. Es genuinamente el añadir palabra sobre palabra. Cuando un germen entra en la matriz de la hembra, no se forma un... Usted no vino a ser un germen humano de su padre y luego enseguida que haya recibido un germen de un perro y el siguiente de un gato y el próximo de una gallina. Todo germen, todo germen humano. Y el cuerpo es Jesucristo. La novia será parte de su cuerpo, la cual fue la palabra, y la novia tendrá que ser la palabra. Palabra añadida sobre palabra, añadida sobre palabra. La justificación de Lutero, la santificación de Wesley, el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones de los pentecostales y todo lo demás que lo acompaña. ¿Ven? Tiene que ser palabra sobre palabra, germen sobre germen, vida sobre vida, para producir la estatura plena de la novia del Señor Jesucristo. Ahora, recuerde, esto fue un atributo. Pero el asunto es, después que nos enteramos de estas cosas, que Cristo viene por su novia, entonces, ¿cómo es que formamos parte de esa novia? Es la pregunta. Muchos dicen, una hacia nuestra congregación, una de ellas quiere una cierta clase de bautismo, una quiere hacer esto o aquello, una dijo, usted tiene que hablar en lenguas o no lo tiene, el otro dijo, no es necesario que usted hable en lenguas, este dice, usted tiene que lanzar el espíritu, este acá dice, usted tiene que gritar, este tener una sensación, eso está todo bien, y sin embargo aún está todo errado. ¿Cómo puede un hombre que es una mujer o un hijo de Dios, que es nacido del Espíritu de Dios, negar la palabra de Dios? Cuando Dios mismo la interpreta y dice, es esto, lo prometí, aquí está, mostrándolo tan claro como puede ser, pues ellos tendrán que verlo. ¿Cómo podría Cristo negar su propia palabra? Y si Cristo está en usted, Él no puede negar su propia palabra. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en este cuerpo? 1 Corintios 12, por un espíritu fuimos todos bautizados en este cuerpo, por un bautismo del Espíritu Santo. Y eso, si usted quiere anotarlo, es 1 Corintios 12, 13. Y por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y el Espíritu es la vida de Cristo. ¿Es correcto? La vida de Cristo y la vida de cualquier simiente, lo cual Él fue la palabra simiente, trae la simiente a vida. ¿Lo captan? Si esa vida está allá adentro, en la simiente, y este bautismo del Espíritu Santo viene sobre ella, está obligado a traer esa simiente a vida. Como les dije aquí en Phoenix no hace mucho, yo hablaba con el hermano John Sherrod. Yo estaba por allá, él me mostró un árbol, un cítrico, él ha cosechado mucha fruta cítrica, y él me mostró un árbol que tenía 8 o 9 dones, diferentes clases de fruta. Le pregunté, hermano Sherrod, ¿qué clase de árbol es ese? Dijo, un naranjo. Le dije, ¿por qué tiene limón, y mandarina, y tangelo, y toronja? Él dijo, son todas frutas cítricas, han sido injertadas. O sea, ya veo, ahora el próximo año todo será naranja, porque, oh no, cada árbol dará lo de lo propio, o sea, cada rama dará su propio fruto. Muchos de ustedes que se dedican a la cosecha de la fruta saben eso, aquí en este valle cítrico, cada una dará lo propio. Injértele usted una rama de limón a un árbol de naranja, dará limones, porque es de la naturaleza del fruto cítrico, sin embargo no dará el fruto original, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos injertado, aceptando credos y demás cosas, injertando aquí cada uno. ¿Cómo pueden los metodistas producir otra cosa sino un hijo metodista? ¿Cómo puede alguna denominación producir algo sino un hijo denominacional? Pero si aquel árbol alguna vez da una rama original, producirá naranjas. Y entonces, si Dios alguna vez hace algo en la iglesia, será original, nuevamente con la palabra, exactamente, tiene que ser así, porque la vida está en el árbol y eso produce según su propio género. Ahora, cuando venimos a darnos cuenta, pues allí está esa gran iglesia que ha pasado a través de las edades produciendo su fruto, y tan pronto las ramas no producen, las cortan. En San Juan 15, no pudo la vid, él le quitó las ramas, las cortó, porque no estaban produciendo ningún fruto. Y nosotros, Jesús quiere fruto para sí mismo. Su esposa debe producir la clase de hijos que él es.
Entonces, si no produce hijos, hijos novia, hijos de la palabra, entonces es hijo denominacional. Entonces su primer amor es por el mundo y la denominación, y ella habrá regresado a eso. Y no puede producir un verdadero cristiano genuino, nacido de nuevo, porque no hay nada allí para producirlo. Igual como si usted toma una rama de limón y la pega allí, ella producirá un imán, pero no puede producir naranja porque no estuvo allí en el principio. Pero si fue ordenada en el principio, por previo conocimiento de Dios, predestinada y nacida, ella tiene que producir una naranja. Ella no puede traer otra cosa. Y así es con la iglesia del Dios vivo. Cuando la hora llegue, todos, cuando Dios comienza a hacer algo, todos agarran la pelota y se van. ¿Ven? Siempre ha sido de esa manera. Hace mucho yo leía la historia de Martín Lutero. Decían, no era tan difícil creer que Martín Lutero podía protestar en contra de la iglesia católica y escaparse. Pero decía, lo extraño fue que él pudo mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que seguía su avivamiento y aún permanecer correcto en su justificación. ¿Ven? Todo le seguía, personificaciones y de todo. Fíjense en la señora Semple McPherson, Amy Semple McPherson, que tenía este templo por acá. O la dama predicadora tenía aquellas alas y cargaba la Biblia de la misma manera. Personificaciones carnales. Y no pueden ser originales. De igual manera no pueden serlo las iglesias. Permita usted que una iglesia en la ciudad reciba alguna otra cosa y la otra no puede sentirse, resistirse hasta obtenerlo también. Ya no son originales. La palabra de Dios es original. Es la palabra y ella tiene que producir según su género. De su género en su sazón. Elegidos, predestinados por el Padre Dios. Ahora, ¿cómo entramos en esta iglesia? Con un espíritu somos todos bautizados en este cuerpo. Cuerpo de Cristo, el cual es la novia, la palabra. Somos bautizados allá adentro por el Espíritu Santo. Ahora, fijémonos si estamos en la última edad o no. Pero nos damos cuenta, si abrimos acá en Génesis, como el quinto capítulo, también pueden abrir en Lucas y enterarse que Enoch fue el séptimo desde Enoch. El séptimo desde Noé, Enoch. Ya abarca la simiente de la serpiente, porque si Caín era el hijo de Abel, Adán, entonces este sería el octavo, ¿ven? Pero en ningún lugar en la Biblia dice que Caín era el hijo de Abel o que Caín era el hijo de Adán. Porque la Biblia dice, él era del maligno, y Adán no era el maligno. ¿Ven ustedes? Él era del maligno. Ahora encontramos aquí que Enoch era el séptimo desde Noé, lo cual era un tipo de las edades de la iglesia. Para los seis hombres antes de él, todos murieron, pero Enoch fue trasladado. Enoch fue raptado, el séptimo, mostrando que es la séptima edad de la iglesia que sube en el rapto. Ahora, no hay duda. Nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia, todos lo sabemos. Ahora es la séptima edad que sube en el rapto. Las otras seis murieron, pero Enoch fue trasladado porque él no fue hallado, Dios se lo llevó. Pero Enoch, siendo arrebatado, fue un tipo de todos los demás que murieron. Pero la novia del fin será llamada fuera del... Los arrebatados, sin ver muerte, serán llamados de la séptima edad de la iglesia. Lo cual estamos ahora dando testimonio de esa edad. Vaya. Entremos en eso ahora profundamente. Ahora, aquí también un tipo de las siete edades de la iglesia, lo cual en Apocalipsis 17, que el gran misterio del libro sería desenrollado por el mensaje del séptimo ángel. Ahora hay un mensajero arriba, siempre, y un mensajero en la tierra. La palabra en inglés ángel significa mensajero. Y en el mensaje del séptimo ángel, mientras él daba su proclamación, su ministerio, por lo tanto, cuando él empezó a sonar su ministerio, no cuando él primero empezó, Jesús cuando él empezó sanando a los enfermos y afligidos, oh, ese gran rabino, él es un profeta, y todos deseándole a él en sus iglesias, pero cuando él se sentó un día y dijo, yo y mi padre uno somos, eso era diferente, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, pues él es un vampiro. Eso era diferente. No lo explicó. Ellos ya habían visto la manifestación, la vindicación de la palabra de Dios para su edad, hecha realidad y probada ante ellos, que él era ese mensajero de esa edad. Y él no tuvo que explicar nada. Aquellos discípulos quizás no fueron capaces de explicarlo, pero ellos lo creían aunque pudieran explicarlo. No, ellos permanecieron quietos y lo creyeron.
¿Cómo podían saber ellos si iban a comer su carne y beber su sangre? Será imposible, les era imposible. Pero ellos lo creyeron porque ellos habían sido ordenados. Jesús dijo que los escogió antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Ellos lo creyeron. Aunque pudieran explicarlo o no, ellos aún lo creyeron. Ahora, observen. Ahora, en la séptima edad de la iglesia, cuando el séptimo ángel comenzaría a sonar, los misterios de Dios serían dados a conocer allí mismo. Los sellos. Los reformadores que, si hubieran tenido tiempo, Lutero no vivió suficiente, lo suficiente, ni tampoco Wesley. Las edades no duraron lo suficiente para aquellos reformadores. Ellos tuvieron su mensaje para ese día y la gente lo captó y luego lo denominaron. ¿Y qué es? Usted nunca podrá ganarle a la naturaleza. La naturaleza siempre testifica. Dios hace las cosas en continuidad con la naturaleza. Eso tiene que ser así. Como el sol sale en la mañana, es un bebecito recién nacido, es débil, no tiene mucho calor. A las 10 de la mañana está saliendo del bachillerato. Al mediodía está entrando a la vida. A las 3 de la tarde está envejeciendo. Para las 5 ya está muriendo. Viejo y débil nuevamente, regresando a la tumba. ¿Ese es su fin? Se levanta nuevamente a la mañana siguiente. ¿Ven ustedes? Miren los árboles, cómo producen sus hojas y todo lo que hacen. Ahora hallamos que las hojas se desprenden del árbol, regresan. ¿A qué? La vida baja a la raíz del árbol. ¿Ese es su fin? Surge nuevamente en la primavera con vida nueva. Ahora observen las iglesias, cómo han hecho lo mismo a través de la reforma. Eso surgió. Ese grano de trigo cayó en la tierra y murió bajo la persecución en la edad del oscurantismo. Cayó en la tierra y tenía que morir. Cualquier hombre espiritual puede ver eso. A no ser que esa simiente muera y se pudra, permanece sola. Tenía que caer a tierra bajo la edad del oscurantismo. Allí permaneció, se pudrió y surgió en forma de dos hojitas de la iglesia luterana. La iglesia luterana produjo más hojas, Swingley y los demás. De allí pasó a las inflorescencias, lo cual fue Juan Wesley, la gran edad misionera. Luego retrocedió y allí salió esa edad engañosa, esa edad pentecostal, ese grano de trigo. ¿Alguien aquí alguna vez ha cosechado trigo? Observe usted ese trigo cuando lo mire. Cuando usted salga ya diciendo tengo trigo y parece que tiene trigo, ábralo cuidadosamente y mire, usted no tiene nada de trigo, usted tiene una cáscara. ¿No nos advirtió Jesús de eso en Mateo 24, 22 o 24? En los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que aún engañarán al mismo trigo elegido, si fuese posible, ¿no? Ahora noten, es un transportador. Ahora, la vida que subió a través de Lutero fue lo que formó Wesley. La vida que salió de Wesley fue lo que formó Pentecostés. La vida que sale de Pentecostés forma el trigo. Pero ellos son transportadores, ¿no? La verdadera vida pasa a través de allí. El mensaje pasa a través, pero está dirigiéndose hacia arriba, al trigo. Esa es la razón que el trigo sube y trae la cosa entera en el rapto aquí arriba en la cima. La novia misma sale de cada. Pero el tallo denominacional muere. Se seca y muere. ¿Han notado en estos últimos días cómo ha empezado a desprenderse? Cuando ese trigo comienza a crecer, entonces la cáscara comienza a desprenderse, dejándose de él. Mira allá adentro en ese pequeño trigo, cuando usted lo observe, pélelo abriéndolo de esta manera y mira allá adentro y vea. Usted tendría que usar un microscopio con un lente 30 para ver allá adentro, para ver el pequeño retoño de trigo, ¿ven? Está muy adentro allá atrás, pero ya ahí empieza a crecer. Ahora la cáscara tiene que, esa cáscara tiene que estar allí para resguardarlo, para darle oportunidad de salir. Pero entonces cuando eso comienza a crecer y el mensaje empieza a esparcirse, entonces la cáscara se desprende de él. Y la vida sale de esa cáscara entrando directo al trigo. Continúa. Ha sido así en cada edad. Sencillamente no se le puede ganar a la naturaleza. Esa es la continuidad de Dios, la manera que Él hace las cosas. Pero esa es la edad en la que vivimos. La séptima edad de la iglesia, ahora mismo. Pero todo eso será manifestado en el grano de trigo al final, volviendo en otro. Ahora, si usted se fija en Lucas, el capítulo 17, el versículo 30, Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre comience a revelarse a sí mismo. ¿Qué significa revelar? Dar su revelación de lo que Él es en este día. Revelar a la gente la palabra que es dada a conocer para el día. Revelar a la gente por la manifestación del Espíritu Santo, haciendo a ese Jesús vivir entre nosotros. Recuerden, fue representado allí en un hombre. Un hombre. Él dijo cómo fue. Ahora, leyó la misma Biblia que leemos nosotros, Génesis. Ahora, notamos allí en ese capítulo de Génesis, cuando Jesús hablaba al respecto. Encontramos allí en eso que con su espalda hacia esa tienda y Sara en la tienda, Él dijo, Él hizo una pregunta. Y ella no creía que lo que iba a acontecer podía suceder. Él dijo, ahora Abraham, voy a visitarte de acuerdo al tiempo de vida. ¿Ven? Y Sara en la tienda se rió de eso. Él dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda, diciendo, pues, cómo serán posibles estas cosas? Jesús lo prometió y ese era él. Abraham le llamó Elohim, el Todopoderoso.
Ese fue él. Ahora, la Biblia predice que eso regresará nuevamente en los últimos días. Jesús lo dijo. Cuando veáis estas cosas empezar a suceder, solo recuerden, cuando esto empiece a acontecer de esa manera, entonces es para que conozcáis que el tiempo está cerca a la puerta. Miren al mundo mismo. Miren al mundo, Sodoma, una Sodoma bien hecha. Miren la gente pervertida en tal perversión, sus mentes están pervertidas. Ellos no saben lo que es decencia común. Miren el renegado, sexuales y de todo. Y miren nuestras mujeres, qué alboroto ha causado eso. Miren qué desenfreno de indecencia y de inmoralidad entre nuestras mujeres. Y no solo nuestras, usted dice, esos son, también los pentecostales, es la cosa entera. Miren a nuestros hombres que se aferran, en vez de a la palabra de Dios, de alguna pequeña tradición de la denominación, y se aferran a eso, en vez de salir cuando ven a Dios manifestándose perfectamente. La razón es que están ciegos, no pueden verlo, nunca lo verán. Ahora fíjense lo que acontece aquí en esto, mientras nos damos prisa. Creo que esa señora quiere que nos vayamos. Voy hacerme señas con la mano o algo. Ella quiere que salgamos, así que es mejor que nos demos prisa. Así que ahora fíjense en Enoch, el tipo de la iglesia. Aquí él también es tipificado en la séptima edad de la iglesia. ¿Pueden ustedes pensar en eso? La séptima edad de la iglesia. Noten, al sonar de... ¿Cuántos creen que han habido siete mensajeros para las siete? Oh, nosotros todos lo creemos y creemos, si le creemos a la Biblia. Si no le creemos a la Biblia, por supuesto no lo creemos. Pero los ha habido, los han habido. Ahora nosotros estamos viviendo en la séptima edad de la iglesia. Y la Biblia dice que esta séptima edad de la iglesia, que cuando el mensajero de esta séptima edad de la iglesia empiece a sonar su mensaje, que los misterios de todas las cosas que han sido enredadas a través de la edad serían revelados en ese tiempo. Aquí lo vemos, el Hijo del Hombre viniendo entre su pueblo y haciéndolo exactamente, confirmando su mensaje como dijo que él haría. Aquí lo encontramos, aquí en esta última edad, ahora, las siete vigilias, como la séptima vigilia de uno que venía. Él no vino en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, sino que vino en la séptima vigilia. Ese fue Enoch, el séptimo, el cual fue trasladado. Y Noé fue un tipo del remanente de los judíos que serán llevados al otro lado. Ahora, en los tiempos de la Biblia, hablando de las vigilias, y las noches no eran divididas en horas, allá en los tiempos de la Biblia. Pero escuchen atentamente porque ya me daré prisa, pues quieren el salón. Noten, la Biblia no fue dividida, o la noche no era dividida en horas en los tiempos de la Biblia. Era dividida en vigilias. Habían tres vigilias. Ahora, la primera vigilia empezaba de 9 hasta 12. La segunda vigilia empezaba de 12 a 3. Y la tercera vigilia de la noche era encontrada de 3 a 6. Entonces tenemos 3 veces 3, lo cual es 9. Número imperfecto. Entonces regresamos al 7 para el rapto, lo cual acontecerá, creo yo, entre 6 y 7 o 6 y 9 de alguna mañana. Cuando la trompeta suene en aquel día. Aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, allí está. La palabra rapto ni siquiera es usada en la Biblia. Nosotros adaptamos esa palabra allí. La Biblia dice arrebatados, siendo arrebatados. Leemos aquí en 2 Tesalonicenses o 1 Tesalonicenses el orden de este gran rapto que acontecerá en los últimos días. Escuchen esto aquí. Comenzaremos aquí con el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Esa palabra precederemos quiere decir impedir a los que durmieron, porque el Señor descenderá. Ahora escuchen atentamente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora quiero que noten aquí una gran cosa aconteciendo ahora, que no se les pase por alto, ¿ven? Ahora noten, la palabra dice aquí en 2 Tesalonicenses que hay tres cosas, noten. El versículo 13 al 16, hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca. Rápidamente ahora, para que podamos terminar. La primera cosa que sucede, fíjense, una aclamación, una voz, una trompeta. Veamos eso ahora y veamos si es correcto. ¿Eh? Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Tres cosas acontecen: una voz, una aclamación, una voz, una trompeta.
tiene que acontecer antes que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación. Jesús hace las tres cosas cuando él esté descendiendo. Una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero. El vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y Él nunca cambia su plan. Nunca cambia su... Él es el incambiable Dios. En Amós 3:7, Él dijo que Él no haría nada sobre la tierra sin Él revelárselo a sus siervos, los profetas. Y tan cierto como Él lo prometió, lo hará. Ahora, hemos venido a través de las edades de la iglesia, pero nos es prometido en los últimos días, según Malaquías 4, que habría nuevamente un profeta en la tierra. Eso es correcto. Fíjese en su naturaleza, cómo sería él. Él siempre es... Dios usa ese espíritu como cinco veces. Una vez en Elías, luego en Eliseo, en Juan el Bautista, para llamar a la iglesia a salir y con el remanente de los judíos. Cinco veces, gracia, J-S-U-S y F. En inglés, las palabras fi, gracia, tienen cinco letras. Ese es el número de gracia, ¿ven? Ahora recuerden, el mensaje ha sido prometido. Y cuando todos estos misterios que han sido tan enredados por el grupo eclesiástico, se requerirá de un profeta directamente de parte de Dios para revelar eso. Eso es exactamente lo que Él prometió hacer. ¿Ven? Lo recuerden, la palabra del Señor viene al profeta, no al teólogo, al profeta. Él es el reflector de la palabra de Dios. Él no puede decir nada, Él no puede hablar de sus propios pensamientos, Él solo puede hablar lo que Dios le revela. Incluso con el profeta Balaam, cuando ellos intentaron que se vendiera, él vendiera su derecho, su primogenitura. Él dijo, ¿cómo puede cualquier profeta decir algo diferente que lo que Dios ha puesto en su boca? Es algo que Dios hace, que uno no puede decir ninguna otra cosa. Y uno nace de esa manera. Igual como uno no podría, decir, yo no puedo abrir mis ojos cuando Dios me está mirando. Uno no puede. Uno no puede alcanzar a tocar con su mano cuando sí puede. Usted no puede ser un perro siendo que es humano. Uno es hecho así. Y así también Dios siempre en las edades, por medio de Isaías, Jeremías y todos los Elías en las edades pasadas, cuando el grupo eclesiástico lo enreda todo, Él enviaba a un profeta, levantándolo de la nada. Se no pertenecía a ninguna de sus situaciones y hablaba su palabra. Era llamado a la escena y quitado. Sencillamente eran hombres fuertes de la verdad de Dios. Y es siempre la manera en que uno podría conocerlos. Dijo él, si hay uno entre ustedes que es espiritual o profeta. Para profeta existe la cosa como don de profecía en la iglesia, pero un profeta es predestinado y preordenado para la obra. ¿Ven? Sí, señor. Ahora, si una profecía es dada, dos o tres deben sentarse y juzgar si eso es correcto o no, antes que la iglesia pueda recibirla. Pero nadie se sentaba así ante un profeta, porque él era absolutamente la palabra de Dios. Él era esa palabra en su día. Se veía a Dios reflejado. Ahora, Dios ha prometido enviarnos eso nuevamente en los últimos días para sacar esa novia de ese enredo eclesiástico por la única vía en que puede ser hecho. Eso nunca se logrará. La iglesia no puede recibir a Cristo. Nosotros los pentecostales no podemos recibir, avanzar con este mensaje en la condición en que la iglesia se encuentra hoy. ¿Cómo iremos a manifestar algo en el tiempo del fin en la condición en que se encuentra hoy? Cuando cada uno está en contra del otro y todo lo demás, y hasta eclesiásticamente. Oh, misericordia, es desviado en las denominaciones y cualquier momento. Yo le pido a cualquier historiador que le diga algo diferente. Cada vez que un mensaje salió por la tierra y lo organizaron, allí mismo murió. Pentecostés hizo lo mismo que todas ellas. El Pentecostés que salió de esas asambleas de Dios. Cuando sus padres y madres salieron allá de aquellas organizaciones en el antiguo Concilio General, clamaban y glorificaban a Dios y hablaron en contra de esas cosas. Ustedes regresan como el perro a su vómito y el cerdo a su lodo. Hicieron lo mismo que ellos. Y ahora son tan eclesiásticos que cierran sus entrañas de compasión. Se requiere una tarjeta de compañerismo antes de uno siquiera poder asociarse con ustedes. Ustedes unitarios. Dios les dio un mensaje como ese, y en vez de avanzar y simplemente mantenerse humildes y continuar adelante, tuvieron que salirse y organizar su grupo. ¿Y a dónde están todos ustedes ahora? El mismo balde, así es, el Espíritu de Dios avanzando. Yo el Señor la he plantado, yo la regaré día y noche, no sea que algunos... Él ordenó que así fueran estas cosas. Él debe enviar esto. La primera cosa que viene cuando Él empiece a descender del cielo, hay una aclamación. ¿Qué es? Es un mensaje. Para reunir a la gente. Primero surge un mensaje. Ahora, es el tiempo de arreglar la lámpara. Levántense y arreglen sus lámparas. ¿Qué vigilia era esa? La séptima. No la sexta, pero la séptima. Aquí el novio viene. Levántense y arreglen sus lámparas. Ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en su lámpara. ¿Ven?
Este es el tiempo de arreglar la lámpara. Es el tiempo de Malaquías 4. Lo que él prometió es Lucas 17, es Isaías y todas esas profecías que encajan perfectamente en orden para este día en la Escritura. Las vemos vivificadas allí mismo. No hay viendo estas cosas suceder, mi precioso hermano, hermana, cuando Dios en el cielo sabe que yo podría morir en esta plataforma ahora mismo. Ustedes sencillamente deberían salir a caminar de vez en cuando. Es algo tremendo. Cuando usted ve a Dios venir del cielo, presentarse ante grupos de hombres y pararse allí declarándose el mismo como siempre lo ha hecho. Y esa es la verdad con esta Biblia abierta, ¿ven? Correcto, ya estamos justamente aquí. El sistema denominacional está muerto, está acabado, nunca se levantará de nuevo, será quemado. Eso es lo que se hace con la cáscara en el campo. Oigan de eso. Entren en Cristo, no digan yo pertenezco a los metodistas, yo pertenezco a los bautistas, yo pertenezco a los pentecostales. Entre usted en Cristo. Si usted está en Cristo, no hay ni una sola palabra escrita aquí que usted no pueda creer. A mí no me interesa lo que alguien más diga. Luego Dios manifiesta eso. Porque usted, cuando Él derrama el Espíritu sobre la palabra, ¿qué sucede? Es como echarle agua a cualquier otra semilla. Vivirá y producirá según su género. Usted dice, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Eso no significa que usted es salvo. De ninguna manera. Mire aquí, usted es un ser trino. Así es. Mire aquí, usted es un ser trino, así es. Adentro de este pequeño ser aquí está el alma. Lo siguiente es el espíritu y el que sigue es el cuerpo. Ahora usted tiene cinco sentidos en este cuerpo con los cuales hace contacto con su hogar terrenal. No son para hacer contacto con lo demás. Aquí usted tiene cinco sentidos del espíritu. Y manténgales fertilizante y demás así. ¿No vivirán ambos por la misma agua? Seguro, pero ¿qué sucede? Una de ellas producirá cizaña porque es todo lo que ya es. La cizaña levantará su mano y clamará de la misma manera que el trigo. ¿No dice la Biblia en los últimos días se levantarán falsos cristos? No, ahora no falsos Jesús, falsos cristos, ungidos falsamente. Ungidos en cuanto a la palabra, falsamente ungidos en cuanto a la palabra. Ungidos por denominación, pero no por la palabra, porque la palabra dará testimonio de sí misma. Ella no necesita otra cosa, ella dará testimonio de sí misma. Y vendrán falsos ungidos. Ustedes tienen mi cinta en cuanto a eso. Esa opción. O si usted llama a uno de ellos preguntándole, oh, ¿usted es un Jesús? Oh, desde luego que no, ellos no tolerarán eso. Pero cuando se trata de, oh, gloria, yo tengo la unción. Y es una unción genuina. Recuerden, Caifás también la tuvo y profetizó. También la tuvo Balaam. Y profetizó. Pero eso no tiene nada que ver con esto aquí adentro. A menos que esa no fuera la simiente de Dios, su género de un principio predestinado, usted está arruinado. No me interesa cuando usted grite, hable lenguas, corra, grite. Eso no tiene nada que ver. Una cizaña puede valer igual que cualquier otra. Yo he visto pagano levantarse, gritar y hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo. ¿Ven? Así que uno no, con respecto a cualquiera de esas sensaciones y demás cosas, olvídelas. Es el corazón suyo en esa palabra y ese es Cristo. Entre allí y vea cómo se da a conocer a medida que se va abriendo como cualquier otra simiente y se declara abiertamente para la edad en que está viviendo. Lutero no podía producir más que hojas. Estos otros pudieron traer estas otras cosas. Nosotros ahora estamos en la edad de Lutero. Los luteranos genuinos de Lutero tenían que producir luteranos genuinos, pentecostales genuinos. Eso es todo. Pero nosotros ya pasamos esa edad. Estamos avanzando. Saben ustedes que la iglesia católica comenzó como pentecostal. Y si la iglesia pentecostal se sostuviera por 2000 años, estaría en peor estado que la católica hasta hoy. Exactamente. Yo le digo eso a mis hermanos y a mis hermanas a quienes amo. Dios lo sabe. Pero recuerden, amigos, yo tengo que encontrarlos a ustedes más allá en el juicio. Eso quizás no sea muy lejano. Yo tengo que dar testimonio de lo que es la verdad. Cuando salí en las reuniones con ustedes orando por los enfermos, todo estaba bien. Pero cuando vine con el mensaje, si cualquier mensaje sale, si es un mensaje verdadero, si son verdaderos milagros genuinos de Dios y se mantiene allí con la organización, ustedes saben que eso no es de Dios, porque esa cosa ya ha sido declarada. Jesús salió y sanó a los enfermos para de esa manera captar los ojos de la gente y después fue su mensaje. Eso es correcto. Tiene que haber algo que Dios va a presentar. La sanidad divina, sus milagros y demás, solo atraen la atención de la gente. La parte principal del asunto es el mensaje. Y está lo que proviene de aquí adentro. Estaba tratando de ganarse la confianza del pueblo para que se aquietaran y le escucharan. ¿Ven? Porque había algunos allí ordenados a vida. Una parte del grano del trigo cayó en tierra y los pájaros se la llevaron. Y otra cayó entre espinos. Y otra cayó en terreno apropiado. Terreno preparado. Y produjo. Ahora, lo primero es el sonido. La primera cosa es la trompeta. O una voz. La aclamación, y luego una voz, y después una trompeta. Aclamación, un mensaje preparando a la gente. La segunda es una voz de la resurrección. La misma voz, esa gran voz de San Juan 11, 38, 44, que llamó a Lázaro del sepulcro.
reuniendo a la novia y luego la resurrección de los muertos. ¿Ven? Para ser arrebatados con ello. Ahora observen las tres cosas que acontecen. La siguiente es que fue una trompeta, una voz, una aclamación, una voz, una trompeta. Ahora, lo tercero es la trompeta, lo cual siempre en la fiesta de las trompetas es llamado la gente, es llamando a la gente a la fiesta, y esa será la cena de la novia, la cena del cordero con la novia en el cielo, ¿ven? La primera cosa que surge es su mensaje, llamando a la novia a unirse. Lo que sigue luego es la resurrección de la novia que duerme, los que han muerto allá en las otras edades, y son juntamente arrebatados. La trompeta, la fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues amigos, eso es lo que acontece. Estamos justamente allí, ya listos. Lo único es que la iglesia está saliendo y tiene que permanecer en la presencia del Hijo para madurar. La gran trilladora pasará después de un tiempo. El trigo será quemado, o sea, los tallos, pero el grano será recogido para su alfolí. ¿Ven? Ustedes no son gente ciega. Ustedes son gente sensata. Si yo me parara aquí y dijera estas cosas con prejuicio, pero lo digo porque es vida, porque soy responsable ante Dios de decirlo. Tengo que decirlo. Y mi mensaje todo el tiempo, sabiendo desde allá cuando era la sanidad y todo eso, era solo para atraer la atención de la gente, sabiendo que el mensaje vendría. Y aquí está. Y fueron abiertos esos siete sellos, esos misterios, y mostrando así que esas cosas son lo que ha acontecido. Yo no lo sabía. Pero hay hombres presentes aquí ahora mismo que estaban parados allá conmigo cuando todos ustedes me escucharon predicar aquel sermón. Señores, ¿qué hora es? Y aquella mañana exactamente en donde se dijo aquello que sucedía, allí estuvieron siete ángeles del cielo parados. Y a medida que ellos subían y el torbellino llevándolos hacia arriba, nosotros parados allí, observándolo mientras ellos se iban, la ciencia tomó la fotografía de eso a través de la nación hasta México. Y allí mientras observaba un día, cuando empecé a predicar esas siete edades de la iglesia, y llamé a Jack Moore, un teólogo, le dije, Jack, ¿quién es esta persona parada allí? Uno semelante al Hijo del Hombre parado allí, sus cabellos blancos como la blanca. Le dije, él era un hombre joven, ¿y cómo podía tener el pelo blanco? Dijo, hermano Blanco, hermano Branham, ese era su cuerpo glorificado. Eso no registró, pero cuando entré a la habitación y empecé a orar, él me dejó saber lo que era. Ven, yo siempre he predicado que él era deidad, no simplemente un hombre, él fue Dios manifestado en carne. Dios, el atributo de Dios, del amor, los grandes atributos de Dios que descendieron desplegados aquí en la tierra. Jesús fue el amor de Dios que construyó un cuerpo en el cual Jehová mismo moró. Él fue corporalmente la plenitud de la deidad. Lo que Dios era, Él manifestó a través de ese cuerpo. Ese cuerpo tenía que morir para así Él poder lavar la novia con su sangre. Noten, no solo es lavada la novia, perdonada, pero es justificada. ¿Ve? ¿Alguna vez examinó usted la palabra justificado para ver lo que significa? Ahora, por ejemplo, si el hermano Green llegara a escuchar que yo había estado tomando, que había estado haciendo cosas malas, luego se enterara que yo no lo hice, después él viene a decirlo, yo lo perdono, hermano, ahora, ¿me perdona? Yo no lo hice. ¿De qué me está perdonando? ¿Eh? Pero si soy culpable, entonces puedo ser perdonado, pero aún no soy justo porque yo sí lo hice. Pero la palabra justificado es como si usted nunca lo hubiese hecho. Justificado. Y luego la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado, al grado que es puesto en el libro del olvido de Dios. Él es el único que puede hacer eso. Nosotros no somos capaces. Podemos perdonar, mas no podemos olvidar. Yo puedo perdonarle, pero siempre recordaré que usted hizo estas ciertas cosas malas. Entonces usted no es justo, sino simplemente perdonado. Pero ante los ojos de Dios, la novia es justificada. Para comenzar, nunca lo hizo. Amén. Estaba de pie allí casada con el virtuoso Hijo de Dios, nunca habiendo pecado ni para comenzar. ¿Por qué? Ella fue preordenada, ella fue engañada en esto, aquí. Y ahora cuando ella escuchó la verdad y dio el paso, la sangre la limpió. Ella está parada allí virtuosa. Allí está sin ningún pecado en absoluto. Por eso el mensaje llama a la novia a reunirse. La aclamación. La trompeta, aquel mismo con gran voz, él gritó con esa aclamación y esa voz, y despertó a Lázaro. Con gran voz él clamó, Lázaro, sal fuera. Y la voz despierta a la novia dormida, los muertos dormidos. La trompeta, con sonido de trompeta, y al hacerlo, eso llama. Una trompeta siempre llamó a Israel a la fiesta de las trompetas, la cual era una fiesta pentecostal, la gran fiesta en el cielo, y la fiesta de las trompetas. Y ahora, una trompeta anunciaba un llamamiento a reunirse. Vengan a la fiesta. Y ahora esa es la cena del Cordero en el cielo. Observen, la reunión de la novia, la fiesta de las trompetas, la cena de la boda. Nosotros lo hemos visto en tipos. Ahora observen por un momento antes de terminar.
Fíjense, nosotros lo hemos visto en tipos. Ahora, si desean leer en Mateo 18:16, dice, porque tres son los que dan testimonio. En primera de Juan 5:7 y demás lugares. Tres es siempre para confirmación, ¿es correcto? Hace una verificación que algo es correcto. Con tres testigos se arregla. En boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, noten, hemos tenido tres testigos. Con tres se confirma. Ahora, ya hemos tenido tres raptos en el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? Como testimonio. Observen, Enoch fue uno, Elías fue otro y Jesús fue el otro. Jesús siendo la piedra clave dio testimonio, ¿ven? Y fue la piedra clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento porque él tenía que primero morir y luego ser arrebatado. Él murió, regresó a vida y caminó por aquí con nosotros y después fue arrebatado porque fue la palabra clave que sirvió de puente entre los dos. Después de su resurrección y rapto, miren, después que él hizo eso y probó eso allí del Antiguo Testamento, todos sabemos que no fue trasladado. Sabemos que Elías fue arrebatado por un torbellino, ¿es correcto? En un carro de fuego. Y Jesús murió, fue enterrado y se levantó y vivió aquí en la tierra y después fue arrebatado. La piedra clave. Ahí están tres para dar testimonio, ¿es correcto? Ahora, ya ha pasado un rapto. ¿Lo sabían ustedes? Veamos si logramos leerlo rápidamente. Vamos a Mateo, el capítulo 27. Y vamos como al versículo 45 de Mateo, el capítulo 27. Veamos si podemos tomar eso rápidamente y ver si podemos salir un poco de esto. Nos sería de ayuda rápidamente. 27:45. Creo que tengo anotado aquí. Veamos. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Un rapto ya ha pasado. Tres han ocurrido en el Antiguo Testamento. Aquellos preparados a quienes vino la palabra del Señor, ¿ven? La palabra del Señor vino a Enoch, la palabra del Señor vino a Elías siendo profeta. La palabra del Señor fue Jesús, ¿ven? Observen el Antiguo Testamento, aquellos santos del Antiguo, cuando este rapto primeramente, fíjense, versículo 5, su gran voz despertó a los santos del Antiguo Testamento exactamente como la gran voz despertó a Jesús, o más bien despertó a Lázaro, ¿ven? La gran voz lo despertó. Y la segunda es cumplida en segunda de Tesalonicenses, el cuarto capítulo. Leamos allí, leámoslo. Acabamos de leerlo hace unos momentos. ¿Ven? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como esto es primera de Tesalonicenses 4, 12 al 18. Y eso será el segundo rapto. El segundo rapto será el arrebatamiento de la novia. Los santos del Antiguo Testamento ya han ido a su presencia, al paraíso quedó deshecho. Y los santos del Antiguo Testamento ascendieron al mando de su gran voz cuando él clamó y entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la propiciación por sus pecados, por lo cual ellos habían esperado creyendo que ese Cordero Perfecto vendría, ellos habían ofrecido el sacrificio, el Cordero. Y cuando él murió, le entregó el Espíritu y él clamó a gran voz y los santos del Antiguo Testamento despertaron. Observen la aclamación y la voz por acá, de igual manera en su venida, ¿ven? Entregó el Espíritu y al hacerlo el sacrificio fue perfecto y el paraíso se vació. Y los santos del Antiguo Testamento vinieron a la tierra nuevamente, caminaron sobre la tierra y entraron junto con él en su rapto. David dijo allá, alzado puertas y alzado vosotras puertas eternas. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y los santos del Antiguo Testamento entraron con él. Ellos dijeron, ¿quién es este Rey de Justicia? El Rey de gloria, el poderoso en batalla, y ellos entraron marchando. Jesús llevó cautiva la cautividad. Aquí viene él con los santos del Antiguo Testamento, y entró allá por las puertas nuevas, y dijo, alzaos, oh puertas eternas, y alzaos vosotras, y dejad entrar al Rey de gloria. La voz desde adentro, y dijo, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová el poderoso en batalla. De repente abrieron las puertas y Jesús el conquistador llevó cautivo a la cautividad. Aquellos que habían creído en él y a quienes la palabra había venido.
Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando. Él llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto, tomó a los santos del Antiguo Testamento y entró. Allí está un rapto ya pasado. El próximo rapto que acontece es Segunda Tesalonicenses, para la iglesia, la novia, para ser resucitada, para ser arrebatada a la gloria. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, esos son los cuerpos que hayan quedado en la tierra. No precederemos o impediremos a la novia de Cristo. Y no, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos arrebatados juntamente con ellos. El otro día yo estaba parado en la esquina de una calle. Y observaba el desfile del día de armisticio. Lo pasaba avanzando por la calle. Yo me paré allí con mi hijito José. Allí venían, primero fueron los antiguos tanques de la Primera Guerra, tanques pequeños, antiguos. Después pasaron los grandes tanques Sherman de la Nueva Guerra, y con grandes cañones, con sus protectores, con protector puesto y por el estilo. Después de eso pasaron los soldados, las madres con medallas doradas. Y después vino una carroza alegórica pasando, a lo lejos venía una carroza, y en la primera parte había una tumba para el soldado desconocido. Allí estaba parado un soldado de guardia sobre la tumba. Del otro lado estaba uno de la infantería marina y uno de la naval del otro lado, y había una cortina extendida, y del otro lado estaba sentada una madre de medalla dorada. Ella había perdido a su muchacho. Allí estaba una esposa joven con su cabeza sobre una mesa llorando. Un niñito harapiento sentado a un lado y lágrimas cayendo en su rostro. Él había perdido a su papi. Pensé, qué tristeza. Estuve parado allí mirando a los ancianos. Quedaban unos cuantos soldados, marchaban allí inválidos y ancianos de esa manera con sus uniformes, pero orgullosamente desplegándolos porque ellos eran americanos. Pensé, oh Dios, un día vendrá un estruendo del cielo y los muertos en Cristo levantarán primero. Aquellos de allá del Antiguo Testamento que están esperando saldrán de repente y vendrán primero y pasarán a la resurrección. Nosotros entraremos directamente en fila yendo hacia el cielo, y estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso. El desfile será cuando empiece hacia el cielo un día de estos, en ese tiempo de rapto que nos espera próximamente. Desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo en sus pechos, el mensaje de Dios en la hora. Esa es la hora que ansiosamente esperamos, hermano. Miren, ya para terminar, la segunda resurrección, la primera ha pasado, la segunda está a la mano derecha. La segunda está a la mano ahora mismo, estará próximamente ahora. Entonces el tercero es el de los dos testigos de Apocalipsis 11 y 12. Y estos son los que regresan nuevamente con el Espíritu de Cristo para dar testimonio a los judíos, igual como hizo José con sus hermanos. Y recuerden, allí están los tres raptos del Nuevo Testamento, tres raptos del Antiguo Testamento, todos ellos ya pasados. Ahora estamos listos esperando los raptos, o sea, el rapto de los santos. Ha sido hablado y así será. Cuando Dios dice algo, todos los cielos y tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Cuando Dios dijo allá en Génesis 1, dijo, sea la luz. Quizás pasaron cientos de años antes que hubiese luz alguna. Dijo, existe una palma, exista un árbol de roble, exista un desierto, exista una montaña, exista esto. Lo habló. ¿Ven? Y con tal que eso haya salido de su boca en palabra, eso tiene que manifestarse. Tiene que ser así. Entonces un día él llamó a su pueblo a salir. Él le habló a un hombre llamado Moisés a través de una columna de fuego, una luz. Santo fuego sagrado. Moisés no, la gente no le creía a Moisés, así que él dijo, tráelos acá a esta montaña. En esa mañana la montaña estaba cubierta de fuego y relámpagos y todo así. La gente dijo, que no hable Dios, hable Moisés. No sea que perezcamos. Dios dijo, no les hablaré más a ellos de esta manera, sino que les levantaré un profeta. Y yo le hablaré a él, y lo que él diga acontecerá. Entonces escúchenle, porque yo estoy con él. Ahora, él habló eso. Él dijo que acontecería. Miren a este profeta Isaías parado allí, un hombre inteligente. Un hombre muy amado por el rey porque había vivido con Usías. El rey, el cual era un gran hombre, que una vez intentó ocupar el lugar de un predicador y entró y fue afligido con lepra. Eso es lo que les dije a los hombres de negocio. Nunca intenten ocupar el lugar de un predicador. No, señor, quédese usted quieto allí donde está. Haga usted su obra, lo que yo le designó, lo que le dijo que hiciera. Si usted es un dedo, nunca podrá ser una oreja. Si usted es una oreja, nunca será una nariz. O una nariz o un ojo. Permanezca usted en su posición. Ustedes escucharon ese mensaje el otro día por la transmisión, tratando de hacer un servicio a Dios. David, el rey ungido, y toda la gente gritando y clamando, tiene razón, pero él no consultó con el profeta de Dios, y un hombre murió y el asunto entero fue un fracaso. No trate usted de hacerle un ser favor a Dios. Espérese que sea el tiempo de Dios. Permita que ocurra su manera de hacerlo.
Yo iniciaré este gran asunto, eso causará esto. Tenga cuidado, hermano. Ahora, David tenía mayor conocimiento. Natán estaba presente en aquel día. Él ni siquiera fue consultado para nada. Ven, él consultó con capitanes de centenares y de millares. Toda la gente gritó y clamó y danzó. En vez de, ellos tenían toda la mecánica religiosa, pero no estaba en línea ni en orden con la palabra de Dios y fracasó. Cualquier otra cosa que no esté en línea, en orden con la palabra de Dios, fracasará. Únicamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no. Fíjense, Isaías, aquel hombre joven inteligente parado allí, de repente el espíritu le impactó. Él no pudo decir nada diferente. Él era un profeta. Él dijo: he aquí, una virgen concebirá, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Poderoso, Padre Eterno. El fin, su gobierno estará sobre sus hombros. El fin, no habrá fin de su reinado. ¿Cómo podría ese hombre inteligentemente decir que una virgen concebiría? Todos esperaron por eso. Ya había sido hablado. Era así, dice el Señor. Tenía que acontecer, porque era la palabra de Dios. Lo mismo como lo fue en Génesis, cuando él sembró aquellas semillas debajo del mar, donde era sin forma y vacía y agua sobre lo profundo. Él tenía que acontecer. Y un día, 800 años más tarde, la matriz de una virgen concibió la simiente de Dios. Una simiente creada. Ella concibió un hijo. Ese mismo hijo se paró allí un día y dijo: Lázaro, sal fuera. Un hombre que había estado muerto 4 días, descompuesto, su nariz hendida, hediendo, salió y dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, amén, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Así que ya ha sido hablado. Tiene que suceder así. Va a haber un rapto. Oh, vaya. Recuerdo justamente en mi último mensaje en California, donde pensé que nunca regresaría otra vez, cuando te dije: Los Ángeles se sumergirá bajo el océano. Así dice el Señor. Y así sucederá. Está sentenciada, está arruinada, está acabado. ¿En qué hora? Yo no sé cuándo, pero será hundida. Inmediatamente después de eso, los terremotos empezaron a sacudir y a moverlos. ¿Lo recuerdan? Muchos de ustedes, hombres, estaban parados allí en aquella roca, aquel día cuando el ángel descendió allí, y esa luz y fuego cayendo del cielo alrededor de la roca allí donde estábamos. Mientras explotó duro 3 veces, yo dije: juicio azotará la costa del oeste. 2 días después, Alaska por poco se hunde. Recuerden, el mismo Dios que dijo aquello, dijo: Los Ángeles está sentenciada. Ya está acabada. No sé cuándo, no podría decirles. Yo no supe que había dicho eso, pero este hermano aquí, creo que fue, ¿no?, uno de los Mosleys, creo, me tenía allá afuera en la calle. Yo no sabía lo que era hasta que escudriñé y lo busqué en las Escrituras. Y Jesús dijo: Capernaum, Capernaum, ¿cuánto tú quedes levantada más bien hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, permanecería hoy. Y como 150 años después, Sodoma ya estaba arruinada. Y también hoy, Capernaum está en el agua. Ese mismo Espíritu de Dios que dijo todas estas cosas, hizo todas estas cosas, dijo allí: oh ciudad de Capernaum, que te llamaste a ti misma por el nombre de los ángeles. De ángeles, los ángeles. Has exaltado hasta el cielo, la propia raíz y trono de Satanás, ¿ven? Te has exaltado a ti misma. Van para predicar es un cementerio. Buenos hombres van allí y mueren como ratas. ¡Qué desgracia! Tú que te llamas por el nombre de los ángeles. Si las grandes obras hubiesen sido hechas en Sodoma, que han sido hechas en ti, ella existiría hasta hoy. Pero tu hora ha llegado. Vigilen y vean. Si no es así, yo soy un falso profeta. ¿Ven? Allí está. Allí está tendida. Recuerdo esa noche, antes que viera eso, yo vi una vista anticipada, ¿no? Yo me paré allí y vi damitas hermosas, correctamente vestidas y todo marchando de esta manera. Yo vi a alguien parado junto a mí en la visión. Yo escuché que venían las iglesias viniendo de este otro lado. Allí venía la iglesia asiática. Oh, hablar de inmundicia. Aquí venía la iglesia europea. Oh, vaya. Y después escuché acercándose un rock and roll. Y era la señorita América, la iglesia. Y ella ni siquiera tenía ropa. Ella tenía papeles como periódico gris sostenido delante de ella, bailando rock and roll. La señorita América, la iglesia. Yo me paré allá en su presencia, pensé: oh, Dios, como ministro, si eso es lo mejor que pudimos producir, oh, ustedes saben cómo se siente uno. Luego pensé: Dios, escóndeme, si solo pudiera alejarme de aquí. Si con todo lo que hemos hecho y eso es lo que tenemos para mostrar. Entonces, cuando aquellas mujeres pasaron todas haciendo todas las clases de rock y demás, cabello corto y caras pintadas, y mientras pasaban así, supuestamente eran vírgenes para Cristo. Cuando ella pasó de esa manera, yo volteé mi rostro, ustedes saben, con esto sostenido del lado de frente, en enfrente, y la parte trasera era vergonzoso, y allí estaban ellas desfilando de esa manera. Yo volteé mi rostro para llorar de esa manera y dije: no, no resisto estar allí. Él parado allí, yo sabiendo que soy un ministro de la iglesia, que eso era yo, lo que yo había producido para él. Dije: oh, Dios, no puedo mirar eso, déjame morir, permítame desaparecer así de esa manera.
también tan pronto como habían pasado, cada vez que una de ellas pasaba, ellas pasaban a cierto lugar y caían, y solo escuchaba ese sonido cuando desaparecían. Luego escuché algo como firmes adelante, miré de allí, muchachita santa, exactamente igual como antes, todas correctamente vestidas, su cabello colgando bien largo por la espalda, piel lisa, limpia, marchando así al paso del evangelio, y era la palabra, parecía ser como una de cada nación. Yo miraba aquello mientras ellas pasaban y las veía pasar, y en vez de caer hacia abajo, ellas comenzaron a subir. Noté que una de ellas quería, dos o tres de ellas querían salirse de línea. Yo grité, permanezcan en línea. La visión se me fue. Yo me encontré de pie en la habitación gritando, permanezcan en línea. La línea. Me pregunto, ¿podría ya haber pasado esto? ¿Será que la novia ya está llamada? ¿Será esto eso por lo que estamos atravesando hoy? Ella tiene que ser moldeada y hecha la imagen de Cristo. Cristo es la palabra. Eso es lo único. Es allá adentro, en la palabra. No se le puede añadir ni una cosa. No puede ser una mujer con una mano como de hombre y la otra mano como la pata de un perro. Tiene que ser exactamente la palabra del Señor, tal como Él es la palabra. La novia es parte del novio. La mujer es parte de su esposo, porque ella es tomada del esposo. Era parte de Adán, de su costado. Y también así es la novia. No saca de una denominación, sino tomada del seno de la palabra de Dios para este día. El rapto, cuando la trompeta suene, en que muerte ya no habrá. Y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, cuando allá se pase lista. Amigos, esforcémonos todos por estar allí. Dios los bendiga. Ha sido hablado, eso tiene que acontecer. Y así, y sí acontecerá. Poco, amigos, nadie quiere morir, nadie quiere perderse. Permítame decirles, lo que sea que ustedes hagan, no me interesa qué tanto ustedes asistan a la iglesia y lo fieles que sean a la iglesia. Eso está bien, nada en contra de eso. Ustedes deben ir a la iglesia. Ustedes háganlo, continúen asistiendo a la iglesia. Pero como sea, simplemente descarten sus tradiciones y suban a las alturas en Cristo. Porque un día de esto la cosa va a sonar y ustedes serán sorprendidos con la marca de la bestia encima y ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde. Así será exactamente. Dios los bendiga. Perdóneme por haberlo retenido. Y recuerden, les he retenido aquí demasiado tiempo, es cierto. Y la ofrenda que recogieron para mí, lo cual no le pedí que lo hiciera, hermano, eso es, está bien, es cortesía. Tómenla y paguen este hotel el tiempo extra por haberlo ocupado. Es que tenía unas cuantas cosas aquí. Yo tengo como 8 o 10 páginas más sobre ese rapto, pero simplemente no tuve tiempo para darlo. Dios los bendiga. Aman al Señor Jesús. Permanezcamos quietos ahora solo por unos momentos, en silencio, reverentemente. Y recuerden lo que he dicho. Recuerden, estamos en las últimas horas. Estas naciones están derrumbándose. Israel está despertando. Señales que la Biblia predijo. Los días gentiles contados han sido cargados de horrores. Regresen o dispersos a donde los suyos. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres, están desfalleciendo de temor. Estén llenos del Espíritu, sus lámparas aparejadas y claras. Miren arriba, su redención cerca está. ¿Lo saben? Profetas falsos están mintiendo. La verdad de Dios están negando. Sabemos que eso es todo. Sabemos que eso todo es verdad, ¿no es así? Yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó. La salvación allá. ¿Cuántos realmente le aman? Levanten su mano. Pero mientras cantamos esto nuevamente, quiero que estrechen la mano con alguien allí cerca. Dígale, peregrino, Dios lo bendiga. Somos peregrinos, ¿no es así? Peregrinos y extranjeros. Yo le amo. Así se hace por encima de la mesa. Yo le amo. Porque él a mí me amó. Y me compró la salvación. Allá. La...
¿Quieren lograr el rapto? ¿Cuántos están interesados en lograr el rapto? Digan, Dios, yo quiero alcanzarlo con todo mi corazón. Aférrese a la incambiable mano de Dios. ¿Conocen el himno? ¿Se lo sabe, hermana? Aférrense a la incambiable mano de Dios. No sé en qué, ¿dónde esté? Aférrense a la incambiable Dios. Aférrense al incambiable Dios. Destruye tu esperanza en lo eterno. Aférrense al incambiable Dios. ¿Les gustó? Cuando haya terminado la jornada, si con Dios sincero ha sido, y placentero será tu hogar en gloria, verá tu alma raptada. Férrense al incambiable Dios. Férrense al incambiable Dios. Destruye tu esperanza en lo eterno. Férrense al incambiable Dios. Quiero que ahora inclinen sus rostros por un momento. No codicies riqueza de este mundo, que tan rápidamente desvanece. Busca tesoros celestiales. Pasará. Férrense al incambiable Dios. Férrense al incambiable Dios. Destruye tu esperanza en lo eterno. Aférrense al incambiable Dios. Con sus rostros inclinados y esto en mente, sabiendo que estamos inclinando nuestros rostros hacia el polvo de donde fuimos sacados y a donde algún día regresaremos, sabiendo que aquí adentro tenemos un alma que tiene que rendirle cuenta a Dios. Si usted siente que no está preparado para ese rapto, si ocurriera esta misma noche y a usted le gustaría ser recordado en oración, simplemente levante su mano. No tenemos espacio para hacer un llamamiento al altar. El altar de todas maneras está en su corazón. Levante su mano. Dios les bendiga. A usted. ¿Qué cosa? Siento que no estoy preparado, hermano Branham. Yo quiero ser un cristiano. He intentado serlo, pero siempre falta algo. Yo sé que, que no estoy justamente donde debería estar. Por misericordia, yo levanto mi mano. Sé misericordioso conmigo. Algunas 20 o 30 manos han sido alzadas en este pequeño grupo. Otras están siendo alzadas. Oh, Dios, tú conoces lo que está detrás de esa mano allá abajo en el corazón. Te pido, amado Dios, hay una sola cosa por la que soy responsable y es de hablar la verdad. Amado Dios, ellos quieren ser salvos. Realmente lo desean. No quieren algo que sea solamente alguna emoción manufacturada o algún sistema denominacional, un credo, algún dogma que ha sido añadido. Ellos entienden, Padre, que se requiere de la pura palabra de Dios sin adulteración. Todo lo demás pasará, incluso cielos y tierra, pero ella no. Y si nosotros somos esa palabra, la tierra pasará debajo de nosotros. Pero nosotros nunca podemos pasar porque nosotros somos esa palabra, la novia del novio. Yo pido por cada uno que tú se lo concedas a ellos, Padre, es mi sincera petición. Y discúlpame, Padre, por estar tan nervioso en esta noche, llegando aquí tarde y estando tembloroso y usando palabras mochas y entrecortadas. De alguna manera u otra, gran Espíritu Santo, empálmalas a tu propia manera divina. Entrégalas a los corazones de la gente desde mi corazón y con el motivo y objetivo que en mi corazón tengo hacia ti. ¿Lo harías, Señor? Y salva al que pueda ser salvo.
Atráelos a ti, Señor, y que nosotros estemos preparados para esa hora del rapto que está pronto a la mano. Porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Aférrate al incambiable. Pon tu fe en aquello eterno. Cambiable Dios, that not this world made riches, that so rapidly decay. Celestiales que jamás perecerán. ¿No están contentos esta noche de estar aferrados de la mano incambiable de Dios? ¿Preparados para un rapto que prontamente acontecerá? El saber que somos palabra edificada sobre palabra, sobre palabra. Gloria a tu nombre. Justificados por la sangre del Cordero. ¡Qué palabra para la novia de Jesucristo! Esa palabra le pertenece solamente a su novia. Nosotros la creemos. Como aquellos discípulos que dijeron que pudieran explicarla o no. Nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que somos su novia. Hay un rapto que va a acontecer. Hasta entonces, Señor, nos vamos a aferrar de tu incambiable mano. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Para ser un santuario puro y santo
probado y fiel, dando gracias, estaré siendo un santuario. Seré un santuario vivo para ti. Levantemos nuestras manos. Vamos a cantarle desde lo más profundo del corazón. Para mí, para ser un santuario puro y santo, probado y fiel, dando gracias. Sería un santuario vivo, un santuario vivo para ti. Vamos a cantarle a él una vez más. Señor, prepárame para ser un santuario, para ser tu templo, Señor. Puro y santo, probado y fiel, dando gracias, seré un santuario vivo, un santuario viviente para ti. Vamos a tararearles, suavemente. Inclinemos nuestros rostros. Y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Qué pueblo privilegiado somos esta noche de oír las palabras que hemos oído, de poder estar sentados en esta atmósfera celestial, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, y luego venir y participar de esta comunión. Saben, yo pensaba, Señor, qué pueblo privilegiado somos. Dios, aún permitiste que fuera grabado para tú poder tomar control de nuestro servicio de la Santa Cena. Nosotros creemos que es el mismo Espíritu Santo. La primera comunión con nuestro Padre Abraham. Y luego Él bajó con nuestro Señor Jesús y tuvo una comunión con sus discípulos. Y ahora, de hablar y dirigirnos en una comunión con la novia del Señor Jesucristo. Cuán agradecidos estamos, Señor Jesús, de que tenemos ese privilegio esta noche. Qué honor que es para mí poder tomar este servicio y entregárselo al profeta y mensajero de Dios, hermano Branham. Ahora, para los que se tienen que ir y no pueden permanecer para el servicio de comunión, pues vamos a participar de la comunión. No es una comunión cerrada, es absolutamente para todo creyente cristiano. Dios no traza líneas entre bautistas, metodistas ni demás. Todos somos por un espíritu bautizados en un cuerpo y somos conciudadanos del reino de Dios. Si hay alguien entre nosotros que es un extranjero, yo no sé quién sea miembro o no. No importa a qué iglesia usted pertenezca, eso no tiene nada que ver. Solo hay una iglesia de todas maneras. Y usted no se une, usted nace en ella.
Así es. Y usted nace en esta iglesia de Dios. Y oramos para que usted reciba a Cristo esta noche y que haga comunión con Él. Ahora que recordamos su cuerpo partido por nosotros y estos pequeños elementos de la Pascua. Y que Dios rocíe nuestros corazones con la sangre. Ahora vamos a leer de Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a tomar la comunión inmediatamente después de esto. Y confiamos que Dios los bendiga abundantemente. Y tan pronto leamos esto, o antes de leerlo, si tienen que partir, pueden salir en silencio y acompáñenos nuevamente el miércoles y el domingo por la noche. Si pueden permanecer para compartir la comunión con nosotros, nos dará mucho gusto que lo hagan. Inmediatamente después será el bautismo bautismal, el servicio bautismal, que serán como 15 minutos o 20 a lo más. Primera de Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Un momento de oración en silencio para todos nosotros. Oren por mí mientras lloro por ustedes. Concede estas peticiones, Dios Todopoderoso. Perdónanos nuestras transgresiones, como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Estos pedacitos que son pan, que son hechos sin manteca o sin representan el cuerpo del Señor. No son redondos, son partidos. Y significa que es su cuerpo partido, que fue partido por nosotros. Y que Dios conceda sus bendiciones a cada uno de ustedes. Ahora, no es el cuerpo, solo representa el cuerpo. Yo no tengo poder, ni ninguna otra persona para hacerlo otra cosa que pan, solo Dios. Y eso fue lo que Él nos dijo, que comiéramos este pan y bebiéramos de esta copa de vino. Vamos a inclinar entonces nuestro rostro. Bondadoso Dios, cuyos siervos somos, en el nombre de Jesucristo, santifica este pan para su uso. Que para que nosotros que lo recibimos recordemos que el Señor fue crucificado y su precioso cuerpo y santo como fue, fue azotado y recibió clavos por nosotros, para que por su cuerpo azotado viniera su espíritu que nos da la vida eterna. Que nosotros, Señor, ahora que comemos esto, tengamos gracia en el viaje, así como Israel, que estuvo 40 años en el viaje y no se enfermó ni uno entre ellos. Padre Dios, pedimos que concedas esto ahora que santificamos este pan para su propósito. En el nombre de Jesús. Amén. El pacto
del Nuevo Testamento, la sangre, desde que por fe yo vi ese arroyo. Tu raudal suplir, el amor redentivo ha sido mi lema y lo será hasta que muera. Cuando yo veo esta sangre, la sangre de las uvas, yo sé que representa la sangre que vino del Señor Jesús, del cuerpo del Señor Jesús. Quien lo reciba, tenga vida eterna. Que las enfermedades salgan de sus cuerpos, el cansancio, la debilidad, la opresión, que el diablo en cada forma los deje para que ellos puedan tener gracia, fuerza y vida eterna. Para que sus vidas brillen ante esta generación perversa en la que vivimos y glorifiquen a Dios. Padre Celestial, te presentamos el fruto de la vida. En el nombre de Jesucristo, santifícalo para representar la sangre de tu Hijo Jesús, quien fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Concede que venga vida a nosotros, vida eterna, en abundancia, para que podamos servirte mejor, tener fuerzas para poder llevar de lugar a lugar, porque esperamos servirte donde tú nos llames. Concede estas bendiciones en el nombre de Jesús, oramos. Amén. This that remains will be burnt before the dawn of a new day. The brothers had told us that the rain has started to already come in, so they decided just that we'll cancel the foot washing service tonight so you can get on your road and go on home. Let us all stand. As we bow our heads, we just want to thank the Lord for such a wonderful time that He's given us tonight. Nos ha concedido esta noche. How precious it is. Cuán precioso es. When the bride is gathered together. Cuando la novia se ha congregado. You know, when I seen you coming up here, cuando los vi pasar acá arriba. I believe it was that same group of people. Yo creo que era ese mismo grupo de personas. Our prophet saw that bride. Nuestro profeta vio esa novia. He said those clean women. Dijo esas mujeres pulcras. Saintly, en santidad. Varones de Dios. Truly, you are the bride of verdaderamente Jesus que ustedes son la novia de Jesucristo. What a privilege it is to qué privilegio es poder estar asociado con ustedes en esta noche. Inclinemos nuestros rostros, tarareándole. Voy a pedirle a nuestro hermano Foster que pase y nos despida en oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor.
Bondadoso Padre Celestial, qué día maravilloso nos has dado de reunirnos para adorarte, sentirte en el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, Señor, alrededor nuestro. Te damos gracias, Señor, te amamos. Padre, pensar que un día andábamos corriendo con los pollos en el granero, pero oímos al papá águila, Señor. Oímos su voz, reconocimos esa voz y sabemos que es la voz de Dios. Señor, te damos gracias, te amamos. Padre, pedimos que tú nos acompañes, que nos llenes cada día con tu Santo Espíritu. Esperamos en ti para todo, que llenes nuestras vidas. Sé con tu novia alrededor del mundo, para que nos hemos congregado aquí, poder ver a todos los que vienen reunidos, Señor, para adorarte a ti, amarte. Padre, ahora que nos preparamos para salir de este servicio, no nos dejes. Acompáñanos en todo. Guíanos y dirígenos. Ahora que nos preparamos para salir en estas carreteras, que tú nos guardes a salvo, Señor. Que no les venga daño, Señor. Guárdalos. Y sé con cada uno que tuvo peticiones, concede esas peticiones. Sé con cada persona de tu novia, Señor. Cada parte de tu novia tiene una promesa que les ha sido, Señor, y pedimos que tú respondas a esas promesas. Sé con nosotros el resto del año ricamente. Pedimos que tú acompañes al hermano José. Pedimos que tú le des fuerza, Señor. Él carga tal carga por nosotros, Señor. Nos mantiene este mensaje por todo el mundo para llevárselo a la última parte de la novia, Padre. Pedimos que tú des fuerza a tu profeta. Sé con él. Señor, simplemente acompáñanos ahora que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. I love him. I am because he first loved me. And purchased my salvation. Gloria al nombre del Señor. Did your hearts burn within you? ¿Ardieron sus corazones en ustedes esta noche? Mientras Él nos hablaba por el camino, que Dios ricamente los bendiga, los acompañe. Vamos a cantar nuestro canto de despedida de Jesús, el nombre invoca. ¿No están contentos ustedes de poder hacerlo en esta noche? Gloria al nombre del Señor. Mientras salen esta noche, pongan en la caja May the Lord be with you until we meet again. Maybe over there. Are you ready for it? Amen. God bless you. You're dismissed. Dios los bendiga. Amen. Dios los bendiga, mis hermanos. Jesús, Jesús el nombre invoca. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go, precious name. Oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven, precious name. Oh, how sweet, hope of earth and joy. La victoria es mía, la victoria es mía,
La victoria hoy es mía. Le dije a Satanás, apártate de mí, la victoria hoy es mía. El gozo es mío, el gozo es mío, el gozo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el gozo hoy es mío. El Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el Espíritu Santo hoy es mío. El mensaje es mío, el mensaje es mío, el mensaje hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el mensaje hoy es mío. Le damos play a las cintas, le damos play a las cintas, le damos hoy play a las cintas. Le dije a Satanás, apártate de mí, porque aquí damos play a las cintas.